Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. La Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ambos de Ecuador, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, la Corporación Colombiana de Investigación y el INTA de Costa Rica, les dan la más cordial bienvenida a este foro Fomento del Cultivo de Cacao e Iniciativas de Abordaje al Problema del Cadmio, que se realiza en el marco de la Plataforma Multiagencia de Cacao para América Latina y el Caribe, Cacao 2030-2050. Nos acompañan en este foro como expositores el señor Eduardo Chávez de la Plataforma Cacao 2030-2050 Ecuador, el señor Alan Mata del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE Costa Rica, el señor Jaime Mora del Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, la señora Rocío Fallas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG de Costa Rica, el señor Moisés Gómez, de la Universidad ERC Costa Rica, y como moderadora de este foro nos acompaña la señora Laura Ramírez, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA Costa Rica. Señora Ramírez, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos todos a este foro, iniciativas del cultivo, fomento, iniciativas del cultivo de cacao y cómo logramos articular agendas en torno al tema de cambio. Nuestro objetivo de esta mañana es poder intercambiar el conocimiento que tenemos a nivel de la región latinoamericana sobre todo las iniciativas en Costa Rica que estamos llevando actualmente y con ello ver cómo podemos articular acciones en torno al tema de cadmio en cacao. Para iniciar esta mañana, vamos a tener en este foro, como les comentaban antes, 5 conferencistas. Vamos a escuchar a los conferencistas y les estaríamos solicitando a los que nos están acompañando, que puedan ir poniendo sus comentarios y preguntas en el chat o en el globito de preguntas y comentarios. Por favor, les agradeceríamos que ustedes puedan indicar a qué persona va dirigida esa pregunta y al final de las 5 exposiciones estaremos entonces abriendo ese espacio para el intercambio con los participantes. Muchísimas gracias. Empezaremos entonces con el señor. Vamos a dar un chancecito porque se nos salió en este momento el primer expositor. Vamos a darle chance. A ver si logramos volverlo a conectar. Está nuestro primer expositor es de Ecuador, don Eduardo. Todavía no lo tenemos de vuelta, doña Rocío. No lo tenemos de vuelta. Entonces, vamos a cambiar el orden. No hay ningún problema. Vamos a cambiar el orden de la presentación. Ustedes saben que con esta virtualidad. Ok, me está indicando, esta es la ventaja de la virtualidad y las tecnologías de información. Me está indicando que se fue la luz y que ya está volviendo a conectarse. Vamos a darle chance a don Eduardo que se vuelva a conectar. Y mientras don Eduardo se conecta, voy a avanzar entonces con la presentación de Eduardo Chávez. Él es profesor e investigador de la Escuela Politécnica del Litoral, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, de Ecuador. Es profesor de las cátedras de Edafología y Gestión de Suelos y de Nutrición Vegetal y Fertilización, de la carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica. El señor Eduardo Chávez obtuvo su título de doctorado en la Universidad de Florida en el año 2015, en el Departamento de Suelos y Aguas.
Realiza su investigación de manera paralela en el Laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Vida. El señor Eduardo Chávez ha publicado más de 5 artículos científicos en revistas de alto impacto. Es director de tesis de más de 5 proyectos relacionados a la temática de cadmio en cacao y actualmente Eduardo es el coordinador general de la plataforma multiagencia de cacao 2030-2050. Estoy viendo a ver si ya logró comunicarse, volver a conectarse don Eduardo. Mientras don Eduardo se conecta, le estamos dando chancecito. Quería comentarles de esta plataforma multiagencia 2030-2050, en la cual se enmarca este foro. Esta plataforma responde a un proyecto financiado por Fontagro y actualmente se lleva a cabo entre 3 países. Ecuador, quien tiene la coordinación general que recae en la SPOL y precisamente el señor Eduardo Chávez es el coordinador general. En Colombia, con AgroSavia, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y en Costa Rica con el INTA, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro país. Este proyecto, entonces, tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de capacidades en torno al tema de cacao con un eje transversal, que es el manejo del cadmio. De eso entonces se trata nuestro foro del día de hoy. Vemos que no se ha logrado, me dice que ya está ingresando, entonces vamos a darle el espacio, a ver si lo logramos ingresar a don Eduardo. Estábamos todos conectados desde las 8:30 de la mañana y en el momento que le tocaba la exposición se le fue la luz, pero no hay problema, el resto de los expositores, conferencistas, estamos aquí en Costa Rica y Eduardo está desde la universidad, como les comentaba, desde la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que es una universidad SPOL en Ecuador. Don Eduardo, ahí lo tenemos. Ya se está conectando el señor Eduardo Chávez. Vamos a dar chance, ya está conectando el audio y su exposición. Los invitamos entonces a participar activamente en este foro para que puedan ir ustedes poniendo sus preguntas y sus comentarios en el chat. Por ahí los vamos a ir entonces irlo revisando para que al puro final de toda esta exposición podamos lograr intercambiar y compartir. Tenemos un espacio amplio para lograr esa interacción con todos ustedes. Don Eduardo, ¿nos escucha? Ya lo vemos conectado. A ver si... Adelante, adelante, don Eduardo. Ya lo presenté. Entonces ya ganamos ese espacio. Adelante con su pregunta. Pero lamentablemente se me apagó el interruptor de la computadora y se tuve que iniciar nuevamente. Así que perdón a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí en este foro y nuevamente disculpas por este pequeño problema involuntario. Voy a compartirles la pantalla, ¿no? Este es... La idea creo... ok. Sí, ¿no? Está todo... Está compartida mi pantalla. Quisiera nada más, Laura, saber... Señora, señora, adelante. Perfecto. Gracias, Laura. Muchas gracias por la oportunidad. También gracias a todos los colegas que están conectados. Entiendo que tenemos un buen número de participantes en el foro.
Este foro queríamos aprovechar que nosotros en el proyecto tenemos un taller de planificación y de verificación de resultados para el proyecto. Y la idea es que cada vez que organicemos estos talleres de avance, podamos tener la participación del sector externo al proyecto, ¿no? El sector país, más que todo, ¿no? Entonces, habíamos planificado que este taller iba a ser un taller presencial en mayo del año pasado, en mayo de este año, perdón, y que íbamos a poder hacer este evento con las autoridades de Costa Rica y también con el sector cacaotero de Costa Rica. Pero bueno, ya ustedes conocen la historia, no vale mencionarla. Pero la idea es que ustedes puedan conocer un poco más de este proyecto y también conocer los avances que vamos haciendo año a año con el proyecto y que adicional a eso podamos establecer alguna ruta de colaboración en los países. Cada vez el tema de inocuidad alimentaria se vuelve una prioridad tanto a la interna de los países como para el sector externo, ¿no? Entonces, el cacao se convierte en este primer producto que de pronto encontramos una limitación para su exportación, pero que vale la pena que lo tomemos como un buen ejemplo para enlazarlo, ¿no? Este proyecto se llama Plataformas Multiagencias de Investigación en Cacao para América Latina y el Caribe. Y el objetivo, realmente, el objetivo marco del proyecto es crear una red de investigación activa en América Latina para el cacao. Más allá, este es el primer tema que en los que estamos trabajando, que es el tema de cadmio, por la importancia de la temática actualmente, pero la red, se intenta que esta red se mantenga junta en el futuro con proyectos de investigación y que vaya creciendo con nuevos socios, no solamente a nivel país, es decir, no solamente los socios que podamos atraer internamente en los países, sino también socios de otros países, ¿no? Entonces, quisiera explicarles brevemente. Esta es, por decirlo algo así, como el resumen de nuestro proyecto, si tuviéramos que ponerlo como un resumen, ¿no? Nosotros, el proyecto se divide en cuatro componentes, tres de los cuales responden a investigación, y un componente transversal, ¿no? Entonces, los componentes son un componente que se llama manejo agronómico, el otro componente que se llama calidad e inocuidad, el otro componente que se llama normativa y gobernanza, y el cuarto componente transversal, que es el de gestión de conocimiento. Y voy a ir hablando brevemente de cada componente y de los avances que hemos tenido en este proyecto. El proyecto, de hecho, empezó desde marzo del 2019, ¿no? Entonces tiene un poco más de un año, pero oficialmente, digamos que arrancamos con nuestro primer taller en noviembre del 2019. Entonces tenemos, digamos así, de tiempo de ejecución en campo un año, ¿no? Lastimosamente, como ustedes conocen, este 2020 no hemos podido desarrollar muchas actividades de campo, pero hemos avanzado en otros aspectos que ya les voy a comentar. Entonces, el primer componente, la idea es observar la respuesta de variedades a la absorción de cadmio en invernadero en Costa Rica y Ecuador y en campo en Colombia. Una segunda actividad de ese componente es el efecto de la aplicación de nutrientes en la absorción de cadmio en variedades identificadas en la actividad 1, ¿no? El segundo componente es la estandarización, es la de calidad e inocuidad, es la primera actividad es la estandarización de metodologías analíticas de laboratorio. Aquí hay una discrepancia en el término estandarización, no, más bien una armonización, diríamos así, de métodos, no solamente uno, sino de pronto varios, ¿no? También la segunda actividad es el desarrollo de especies de mapas, ¿no? De estos mapas, identificando los puntos calientes o los lugares donde existan problemas de cadmio. Y la tercera actividad es justamente abordar la mitigación, ¿no? En estos sitios donde se identifican altas concentraciones del elemento, de pronto aplicar ciertas técnicas que permitan la reducción de cadmio.
El tercer componente es la normativa y gobernanza. La idea es que este componente sea un nexo entre la parte agronómica, la parte socioeconómica y la parte política. Por eso ustedes ven también actividades como una propuesta de normativa para el establecimiento de políticas públicas, también un reconocimiento de la plataforma en los países donde estamos actuando. Los coordinadores de los componentes son el doctor Daniel Bravo de AgroSavia, el doctor Manuel Carrillo del INIAP, que es INIAP es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador y es un organismo asociado, es un instituto asociado al proyecto. Y el componente 3 es el doctor Ramón Espinel de aquí del ESPOL, ¿no? Y el componente de gestión de conocimiento, pues es el que se encarga justamente de este tipo de cosas, de transferir lo que vamos haciendo en el proyecto a los productores, a los tomadores de decisiones para poder tener justamente este nexo entre nuestro proyecto y los agentes externos, ¿no? También se encarga del manejo de datos y está a cargo de Laura Ramírez del INTA, ¿no? Entonces, poco para disgregar esto, el componente 1, se conoce el objetivo del componente 1 es mejorar la productividad de cacao con énfasis en el manejo de cadmio. Y la idea es estudiar los factores productivos, incluyendo las variedades, que afectan la acumulación de cadmio en almendras de cacao. El componente 2, calidad e inocuidad, que les comentaba, lo que quiere es establecer y estandarizar metodologías de medición de cadmio para generar mapas y tecnologías de mitigación. El componente 3, normativa y gobernanza, su objetivo es colectar información socioeconómica y de impacto de normativas internacionales y proponer políticas de gobernanza para fortalecer la cadena de cacao en los países, ¿no? Y el componente 4, que su intención es difundir y transferir los conocimientos y alternativas tecnológicas generadas por los resultados del proyecto mediante estos planes de capacitación integrales y sistemáticos, ¿no? Bueno, en los productos y avances, el avance principal del componente 1 está en la actividad número 1, que era justamente el tema de variedades. Este es el estudio de variedades para establecer las características de absorción de cadmio en los 3 países. Vamos a comenzar con Costa Rica. ¿Qué se ha hecho en Costa Rica? Ya se inició la etapa de hidroponía. Este estudio de variedades nosotros lo concebimos en 3 estados, ¿no? 2 estados en invernadero, uno en hidroponía y otro en suelo, y otro paso más allá que sería el estudio ya en campo, ¿no? Les voy a ir explicando más o menos cómo estamos en esto. En Costa Rica hemos iniciado con el proyecto haciendo la fase hidropónica. Aquí se probaron 6 variedades junto con la colaboración de nuestros colegas del CATI. Se seleccionaron estas 6 variedades, se colocaron en una solución con cadmio y una solución sin cadmio. Y las muestras, ya este estudio se terminó, las plantas permanecieron en esta solución hidropónica por 90 días. Obviamente se refrescaba la solución cada cierto tiempo. Esos detalles técnicos los voy a obviar, pero si están interesados en esa parte, pueden contactar directamente a los representantes de los países, del proyecto en cada país. Los resultados ya las muestras se han enviado a los laboratorios y estamos esperando la entrega de los resultados, ¿no? que van a demorar entre 2 y 3 meses hasta poder hacer los análisis estadísticos. También se están realizando pruebas genéticas para asegurarnos, y aquí sí me disculpan si el término no es correcto, pero para asegurarnos la pureza de las variedades, es decir, que efectivamente tengamos 6 variedades y que las 6 variedades sean, siempre constantes en las evaluaciones, ¿no? En Ecuador se culminó ya esta fase hidropónica con 8 variedades. Esto ya se lo hizo antes de empezar el proyecto. Para distinguir esta capacidad de absorción, aquí se identificaron variedades con alta y baja capacidad de absorción, es decir, ya podemos determinar que hay un componente genético en la toma de cadmio y la traslocación de cadmio. El factor de diferencia entre una variedad que absorbe mucho y una variedad que absorbe poco cadmio es 4 a 1, es decir, existe una diferencia de 4 a 1 en una variedad de alta y baja absorción. Se iniciarán las pruebas con invernadero, pero esta vez ya no en hidroponía, sino en suelo. Entonces, esta sería como que el segundo escalón, ¿no?
para confirmar precisamente estos hallazgos. Y en Colombia ya se realizaron las pruebas de hidroponía en hidroponía y en suelo. Entonces ya en un proyecto anterior de la corporación de AgroSavia. Entonces ahora estas variedades ya están sembradas en campo. Ya sembraron estas variedades en campo hace algún tiempo en unos predios de productores en dos sitios. Entonces ya se colectaron de hecho las primeras muestras para determinar la diferencia de absorción de las variedades, pero que probaron en invernadero, pero ya ahora en campo. Entonces, justamente en este taller de planificación, hemos acordado que tenemos que hacer pruebas genéticas y moleculares de estas variedades para saber cuáles son las diferencias de absorción del elemento en campo ya. Entonces, queremos ir como en cadena, haciendo las cosas en invernadero primero, luego en suelo también en invernadero y luego en campo. Por el tema del tiempo del proyecto, ni en Costa Rica ni en Ecuador vamos a poder llegar a determinar el cadmio en variedades en campo. Entonces los datos de Colombia son los únicos que vamos a poder hacer en campo. Pero sí queremos ver si podemos conseguir fondos adicionales para sembrar estas variedades, las que identifiquemos como altas y bajas, en diferentes zonas y hacer estas pruebas en campo. El componente 2, perdón que me olvidé decirles, ¿no? Aquí entre paréntesis les pongo C2, porque este pertenece al componente 2 y esta es la rayita 1, pertenece a la actividad 1. Esta actividad consistía en la toma de muestras para hacer este mapeo, ¿no? De encontrar estos puntos calientes donde se localiza la contaminación de cadmio. Se inició en, perdón, aquí hay un error, no se grabó la presentación, de pronto fue porque se me fue la luz, pero les comento, pero estas cosas son las que discutimos ahora en el taller. Nosotros en Costa Rica se planificó colectar 150 muestras, visitar 150 fincas y tomar muestras de suelo, de hojas y de almendras. Se han avanzado en colectar. Ya tienen colectado los colegas de Costa Rica 100 muestras y han avanzado en aproximadamente, entiendo, unas 30 muestras adicionales, ¿sí? Tienen más o menos 130 muestras de tres regiones. Le falta terminar una región, que es la región del Atlántico, me parece, pero esa región la terminarán en lo que termina este año, inicio del próximo. Y quisiéramos, pues, con estas muestras poder levantar esta información, ¿no? En Ecuador ya se realizó esta actividad en otro proyecto, este mapa que ustedes observan aquí, algunos lo reconocerán, que es el mapa de Ecuador, pero se van a colectar por el proyecto otras muestras, especialmente en esta zona que ustedes ven aquí, para mejorar un poco el mapa, ¿no? Y en Colombia también ya se realizó esta actividad de mapeo con otro proyecto y en colaboración con Fede Cacao. El mapa actualmente se encuentra en etapa de publicación, donde se envía a la revista científica para poder publicarlo y que los datos puedan ser libres, bueno, más que libres, que puedan ser difundidos, no más que libres, no tienen ciertas restricciones, pero van a ser difundidos en el corto plazo, esperamos que en el 2021 ya esta información sea publicada y esté disponible para el público. También después de que sea liberado vamos a definir si necesitamos tomar muestras adicionales igual que en Ecuador. No queremos repetir cosas que ya están hechas porque el presupuesto del proyecto tampoco es abundante y tenemos que manejarlo de la forma más inteligente. Con respecto a los avances en el componente 2, en la actividad 2, que era el establecimiento de metodologías analíticas para la determinación de cadmio en muestras de suelos y de hojas y almendras. Hemos enviado como primer batch 41 muestras entre suelos, hojas y almendras a los laboratorios de la red, es decir, INTA, AgroSavia, ESPOL e INIAP, para determinar la concentración de cadmio y establecer, lo que queremos hacer es establecer cuán cerca están las mediciones de uno y otro laboratorio, ¿no? También estas 41 muestras, van a ser enviadas a un laboratorio europeo y un laboratorio en Estados Unidos para
comparar nuestras mediciones con las mediciones también de estos dos laboratorios. ¿Ya se cuentan, señor Charles, con algunos? ¿Le quedan 5 minutos? Gracias. Ya se cuentan con algunos resultados de Colombia y Ecuador. Faltan los de Costa Rica, que estarán disponibles, esperamos, entre diciembre y enero, pero ya tenemos ciertos resultados. También hemos seleccionado materiales de referencia certificados. Estos materiales son bastante costosos, los venden institutos bien especializados en Estados Unidos y en Europa. Pero estos materiales vamos a incluirlos en las determinaciones de cadmio, en los experimentos, en cada uno de los laboratorios, para asegurar lo que conocemos como control analítico y de calidad analítica, ¿no? Entonces estos son los llamados QAQCs. Y estos materiales de referencia los vamos a incluir durante el transcurso del proyecto. Y también estamos ya finalizando una alianza entre el proyecto CACAO 2030-2050 y el Wageningen Evaluation Program for Analytical Laboratories, que se conoce como WEPAL, para que nos brinde ya las pruebas interlaboratorios, pero durante la ejecución de este proyecto. Es decir, de aquí hasta que terminemos el proyecto, hacer al menos unas 10 pruebas interlaboratorios con laboratorios de todo el mundo para poder detectar cómo están nuestras mediciones de cadmio con respecto a las muestras que nos envía WEPAL y a los análisis que reportan los laboratorios de todo el mundo, ¿no? En los productos, en el componente 2, en la actividad 3, en las fincas demostrativas, aquí tampoco se me terminó de guardar la presentación, perdón, pero seleccionamos ya 5 fincas, 2 en Colombia, 2 en Ecuador y 1 en Costa Rica. Ya tenemos las enmiendas que se van a aplicar, hemos discutido ampliamente esto, hemos discutido también el diseño que vamos a aplicar en las plantaciones. En algunos lugares se dificulta la implementación de las fincas como las habíamos predecido, pero vamos a tratar de ajustar ese tema. Y el objetivo es empezar esta actividad hasta marzo del 2021, tener todas las fincas ya implementadas en los 3 países, ¿no? Esta actividad quizás sea la que más se vio afectada por el tema de la pandemia. No había puesto nada en la presentación, pero el componente 3, no avanzamos mucho durante la pandemia, excepto Costa Rica, que pudo tener cierto nexo con el ministerio para colecta de encuestas, pero sí tenemos planificado en este 2021 tener mucho trabajo en ese componente. Y el componente de gestión de conocimiento, hemos hecho 2 webinars ya para transmitir ciertos conocimientos previos a los interesados. Hemos tenido cerca de 1,000 participantes entre los 2 webinars y también los hemos colgado en ciertos sitios de YouTube. Me parece que la plataforma de YouTube Platicar de Costa Rica los tiene. Y bueno, este es nuestro segundo taller anual. El primero fue en Colombia. Este iba a ser en Costa Rica. Lastimosamente lo tenemos que hacer por esta vía, ¿no? No sé si tengan algunas preguntas, Laura, no sé cómo se organice, si hacemos una ronda de preguntas al final o vamos haciendo cada presentación, perdón. Gracias, Eduardo. Vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final, para que puedan ir entrando sobre la marcha. Y seguidamente vamos a darle la palabra a la señora Rocío Fallas Salas. Me permito presentar a Rocío. Rocío es ingeniera agrónoma, graduada de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Cuenta con una maestría en planificación y gestión territorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Rocío tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo rural sostenible, gestión ambiental y desarrollo agrícola. Es así como ha tenido la oportunidad de trabajar en Honduras, Panamá y Costa Rica en este tipo de proyectos, tanto a nivel regional como local. Actualmente, Rocío trabaja en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y es la coordinadora del programa de cacao a nivel nacional. Adelante, Rocío. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Buen día para todos y todas.
Un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de Costa Rica en el tema de cacao. Siguiente, por favor. Como para conceptualizar un poco en el tema del país dentro del rubro de cacao, ahí tenemos los países, principales países productores de cacao en el mundo. La siguiente, ahí pueden ver a la siguiente, por favor. Ahí pueden ver a Costa Rica, donde estamos en el mapa mundial, ¿verdad? No somos un país de grandes volumen de producción, somos un país pequeño, que no menos de, no de ni miles de toneladas, sino menos de 1,000, ¿verdad?, que estamos produciendo en Costa Rica. Y nuestro nicho de mercado, nuestro enfoque es el cacao fino de aroma y no el cacao convencional. Rocío, perdón, me están indicando que si podés arrimarte un poquito más al micrófono, que se escucha muy bajito. Gracias. Gracias. ¿Se escucha mejor? Voy a subirme el micrófono. ¿Se escucha mejor? Señora. Sí, señora. Okay. Bueno, un poco de generalidades de Costa Rica. Ahí está el mapa de Costa Rica. Costa Rica tiene tres principales regiones cacauteras, que es en primer lugar la región Caribe, en segundo lugar la Huetar Norte y finalmente la región Brunca. En el país hay alrededor de 4,000 hectáreas sembradas de cacao. De esas, muchas están abandonadas, que es una de las informaciones que queremos cuantificar a nivel de país con un censo que se está programando hacer, que ya se inició este año y se empieza a culminar en el primer trimestre del próximo año. A nivel de productores, hay, de acuerdo al último censo, hay un poco más de 3,000 productores. Nuestra producción es alrededor de 680 toneladas métricas de cacao. Y el material genético típico es una hibridación de clones trinitario y criollo, y tenemos alrededor del 10 o 15% del área sembrada con clones mejorados, los seleccionados por el programa de mejoramiento del CATE. Siguiente, por favor. Dentro de la conceptualización del país, las 680 toneladas que se produce, ahí en ese gráfico pueden ver que la región Caribe produce casi 400, después le sigue la región Huetar Norte con 210 y la región Brunca con 67. El 75% de la producción nacional se exporta principalmente a mercados de Europa, Panamá y Estados Unidos, y de ese un 25% es para consumo nacional y mucho es... La mayoría está ligado a pequeñas, micro y pequeñas empresas cacaoteras, chocolateras, que están muy vinculadas con el turismo. Por este tema de la pandemia, tuvo un impacto negativo, ¿verdad? La bajada del turismo en el país, esas pequeñas y medianas empresas han sufrido por este tema. Siguiente, por favor. Nuestro, como le mencioné anteriormente, nuestro cacao fino y de aroma han sido evaluados y caracterizados por catadores a nivel nacional e internacional y le dan características de ricos en aroma con notas de maderas oscuras y frutas, pasas y frutas secas con final de especies. Es una nota especial a higo, tones suaves a frutas rojas, interesantes aromas a canela, clavo de olor y nuez, así como notas herbales y florales, principalmente flor violeta y olores críticos. La siguiente. Ahí quiero resaltar que Costa Rica es catalogado como un país exportador de 100% cacao fino y de aroma por la Organización Internacional de Cacao, que fue revalidado el año pasado por la ICO, por el Consejo de la ICO. Siguiente, por favor.
ya entrando un poco más en la conceptualización del Plan Nacional de Cacao, esta es una estrategia que se estuvo desarrollando en el país durante varios años y que se culminó en el 2018, principalmente apoyado por, liderado por el MAC y por el IICA, y acompañado por todo el sector agropecuario, empresarial y institucionalidad del país. Este Plan Nacional de Cacao tiene un horizonte de planificación de 10 años que tiene como objetivo incrementar la competitividad y sostenibilidad de la actividad cacaotera en Costa Rica, ¿verdad? Mediante la mejora de la productividad, la agregación de valor y la diferenciación de calidad para el aprovechamiento en mercados nacionales e internacionales como cacao fino y de aroma. Siguiente, por favor. El Plan Nacional tiene 5 eslabones. Tiene el insumos y servicios, producción, transformación, comercialización y consumo. Dentro de estos 5 eslabones hay resultados basados en cada uno de esos eslabones en el tema de insumos y servicios, todo lo que tenga que ver con la oferta de servicios de la institucionalidad, de tener material genético validado y disponible a los productores, todo el tema de fortalecimiento institucional, todo el tema de organización a través de las regiones y esa coordinación interinstitucional muy importante para la operativización del Plan Nacional en las 3 principales regiones donde se están trabajando. En el tema de producción, principalmente los resultados van a incrementar el área productiva con enfoque sostenibilidad y equidad, así como el incremento de la productividad de las plantaciones actuales. En el tema de transformación se enfocan las estrategias en estandarización de los procesos fermentado y secado, que es algo muy importante para la calidad del cacao que se quiera comercializar, tanto a nivel nacional como internacional, y todo lo que tenga que ver con iniciativa de agregación de valor bajo un concepto amplio e integral, integrando a las organizaciones de productores, que son como el enfoque que queremos para dar más mejores condiciones a estos productores y poder que sea una actividad rentable y que mejore sus calidades de vida. En el tema de comercialización, hay un resultado enfocado en el incremento y en el procesamiento del cacao en la industria nacional. También ampliar la oferta de servicios, tanto para consumo nacional como internacional, y que los clientes internacionales que compran nuestro cacao adquieran mayores cantidades de cacao, reconociendo por un valor diferenciado, tanto en calidad y características organolépticas que están presentes en el cacao costarricense. Y finalmente, en el eslabón de consumo, el plan tiene como objetivos, resultados esperados, incrementar los niveles de consumo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Siguiente, por favor. Para implementar este plan a nivel de país, hay muchas instituciones, tanto el sector agropecuario como sector comercio, que han estado acompañando este proceso de tanto de planificación como ahora la puesta en marcha. Ahí está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, está el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, la Oficina Nacional de Semillas en todo el tema de validación de material, está el INTA, está el Servicio Fitosanitario del Estado, está Comercio Exterior, la INA, que es un instituto que da capacitaciones, está el proyecto Descubre, que es promovido por Procomer, y está CEPSA, y también algunos proyectos que se están financiando con el IMAS para los productores de bajos recursos económicos. Otra parte muy importante, ¿verdad?, de esta articulación institucional para la implementación del plan está la academia, es decir, las universidades presentes en el país que están apoyando entre sus competencias y que
también está la ERT, está la Universidad Nacional, está el Tecnológico, el CATI, la Universidad de Costa Rica y la UNED, y un ente que aglutina a varios sectores, que es el PITA Cacao, que se enfoca más en investigación y transferencia. También tenemos al sector privado y algunos organismos internacionales que también están vinculados en el país desarrollando y fortaleciendo la cadena de valor en Costa Rica. Ahí en el ente privado en Costa Rica tenemos al consorcio de cacao de cacao y chocolate, está Cana Cacao, está iCacao, que son esas tres iniciativas del sector privado costarricense que están agrupándose para fortalecerse y para tener un horizonte común para el tema de la cadena de valor. En temas regionales está el Consejo Agropecuario Centroamericano, que están liderando un proyecto de cadena de valor a nivel regional, acompañado también con SICACAO, que es una instancia también regional que está trabajando en todo Centroamérica y República Dominicana en lograr mejores condiciones de vida para los productores y poder influir en el tema de gobernanza a nivel más regional. Y en el tema de cooperación internacional, bueno, aquí en Costa Rica hay pocos recursos de la cooperación internacional. En este caso tenemos en el tema de cacao a Colfase, que nos está apoyando con un proyecto de validación e investigación. Todo el plan nacional, bueno, es muy importante visibilizar a todas las instituciones, academia y sectores que están articulándose para lograr los objetivos y metas propuestos en el corto, mediano y largo plazo. Siguiente. El tema para esta primera fase se han priorizado acciones, principalmente en el tema de financiamiento de la agrocadena, que en el país no existe esto en opciones para los productores comerciales, industriales, para los viveristas, etcétera, para financiar. Ahorita se está trabajando con un proyecto con el IICA y el Sistema Banca para el Desarrollo, que están haciendo diagnósticos de la actividad y proponiendo los sistemas agroforestales que puedan contribuir a mejorar la competitividad del sector, así como en la fase de comercialización y fortalecimiento de las organizaciones. Otro tema que se ha priorizado es el tema de productividad, que ahí todo lo que tenga que ver con toda la capacitación, material genético y tecnología que los agricultores puedan implementar para mejorar la productividad en el país, es alrededor de 273 kilogramos de granos seco por hectárea. Es muy bajo y queremos aumentar esa productividad aumentando las intervenciones en esas áreas, principalmente, como les mencioné anteriormente, que están abandonadas y necesitan financiamiento o apoyo técnico para poder reactivarlas. Un enfoque muy importante que es prioridad para el sector es el fortalecimiento de las organizaciones y en el tema empresarial, ¿verdad? Queremos, en el país solo hay una organización de productores que está exportando, que es APTA, que está en el Caribe, exporta cacao orgánico, que también es la única que está exportando directamente. Entonces queremos que más organizaciones puedan hacer procesos de valor agregado y poder acceder al mercado internacional, que ahí mucho lo está apoyando también Procomer, Comex y el programa Descubre para poder potenciar esas capacidades, organizaciones robustas para que puedan acceder directamente a los mercados internacionales. Y otro aspecto que se ha priorizado es tanto la comercialización y valor agregado para nichos de mercado de cacao fino de aroma, que es el enfoque que se quiere trabajar o que se está trabajando principalmente en el país. Siguiente, por favor. En el tema de material genético, aquí en Costa Rica está la Oficina Nacional de Semillas, que ha certificado el material que en el país
hay 6 variedades que son las recomendadas y validadas, y que ellos controlan la calidad y todo en los viveros que han sido certificados por ellos. Esos son clones trinitarios que han demostrado tener calidad, productividad y resistencia a enfermedades. Y estos materiales son los que trabajó y validó el CATI, ¿verdad? A través de su programa de mejoramiento genético, que ahora me imagino que Don Alan nos compartirá un poco más. Entonces, ese es nuestro enfoque en aumentar las áreas y la productividad con material que ya ha demostrado productividad y calidad como cacao fino y de aroma y que es resistente a algunas enfermedades. Siguiente, por favor. En el tema principalmente, siguiente, por favor. Señora Fallas, 5 minutos. Siguiente. Gracias. Ahorita solo les vamos a mostrar algunos ejemplos de las actividades que realiza el MAC en tema de cacao, tanto en capacitación, asistencia técnica. Tenemos agencias de extensión agropecuaria en todo, casi en cada uno de los cantones de Costa Rica y todas en las áreas donde hay cacao. Ahí hay algunos agentes que dan capacitación, asistencia técnica, tanto a productores, a organizaciones, y colaboran en la gestión de proyectos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, se hacen días de campo. Estas fotos fue del año pasado, ¿verdad? Este año las actividades tendieron más a la virtualidad. Sin embargo, hay muchas organizaciones que cooperan en esas actividades, instituciones que articula el MAC para poder llegar a los productores. Aquí está. Esta es una actividad en la zona sur del país. Siguiente. También en el tema de injertación en cacao, también es una actividad que trabajan las agencias de extensión y principalmente que los mismos productores que tengan ya habilidades en esa técnica compartan ese conocimiento con los productores, que es mucho de lo que se está utilizando en las regiones. Este es un ejemplo de una actividad en la región Caribe. Siguiente. También con el apoyo de la UNED se han hecho talleres de elaboración de abonos orgánicos en todas las regiones como una alternativa para los productores para el manejo nutricional y de fertilidad de los cacaotales. Siguiente. También el Instituto Tecnológico ha desarrollado secadores solares de cacao y se han hecho intercambios con los productores para que conozcan esta tecnología y con ejemplos en que productores que ya lo están implementando y valorar la viabilidad de hacer esos en las demás regiones. Eso se hacen intercambios y de experiencias, de tecnologías, etcétera, para fortalecer más que todas las organizaciones de productores que tengan en su visión poder tener un centro de acopio para fermentar y secar. Siguiente, por favor. También aquí es un ejemplo de talleres que se realizan de manejo post cosecha en cacao. Se toman experiencias exitosas que hay en las regiones de productores y se comparten con las organizaciones. En este caso es en la finca Venecia. Don Bruno nos colabora con sus instalaciones y hacer actividades de intercambio con los productores, que es muy importante para que ellos vean ya en campo qué es lo que, cómo se trabaja el tema de post cosecha en cacao. Siempre con el acompañamiento, en algunos casos, de las universidades. En este caso es un taller trabajado en conjunto con la Universidad de Costa Rica. Siguiente. Y también, finalmente, bueno, también con el apoyo del INTA, con el proyecto de Descubre, se hacen capacitaciones a técnicos, no solo a productores, sino también a técnicos del MAC y del INDER, los que están más en las regiones, para compartir
nuevas tecnologías, nuevas habilidades y destrezas en el tema de manejo nutricional de cacao, en el manejo de podas, en el manejo post cosecha, que también es algo que el MAC realiza en articulación con el sector. Siguiente. Finalmente, bueno, el proyecto, ahí la vamos a ir pasando porque ya se me va a acabar el tiempo, la evaluación participativa demostrativa con el proyecto Colfase, que también es un proyecto que se está evaluando costos de producción, incidencia de plagas y enfermedades, cosechas, seguridad alimentaria, etcétera, de las parcelas demostrativas que se están validando en 6 zonas del país. Siguiente, por favor. Ahí están las 6 parcelas que se están validando en los últimos 3 años. Tenemos parcelas en la zona Huetar Caribe, Huetar Norte y en la zona sur, en el cantón de Golfito. Siguiente. Bueno, y ahí son algunos ejemplos de las parcelas que se están validando. Este es un ejemplo de una parcela en la zona de La Palma, Península de Osa. Siguiente. También, además de parcelas demostrativas y de nuevas parcelas de cacao, nuevas siembras durante el proceso, también se validan parcelas mejoradas, se hacen algunas acciones de mejora en las podas, se hacen repoblamiento, etcétera, y también se están llevando datos para tener más información de forma que se pueda compartir con los productores que se han generado en las mismas fincas de los productores. Siguiente. Para ya terminar, yo creo que cómo podemos articular este desde la institución donde estoy trabajando con la plataforma Cacao 2030, 2050. Yo creo que el proyecto está alineado o articulado todo con los 5 eslabones del Plan Nacional de Cacao en el insumos y servicios, en producción, transformación y comercialización. Yo creo que hay una articulación muy importante en todos los eslabones de la agrocadena, principalmente en el tema de investigación y transferencia de tecnología, que es algo que en el tema de cadmio que tenemos bastantes necesidades de investigar y transferir esa información tanto a los técnicos que están acompañando a los productores como a las organizaciones y productores en el tema de medición de cadmio, en el mapeo de concentración, todo el tema de estrategias de mitigación que es muy importante en las, ya una vez encontrado zonas que tengan algunos ciertos problemas con este tema, poder transferir esas estrategias efectivas y que los productores puedan adoptarlas. También todo el tema de procesamiento de protocolos y de manejo post cosecha. Y algo muy importante que está muy ligado al todo el tema del plan nacional y es la normativa para la siembra, principalmente si se detectan ahorita con esa medición de cadmio que se está haciendo, se detectan zonas donde el nivel puede ser eventualmente muy alto. Entonces, decidir técnicamente si hay que... si es recomendable sembrar o mejor definir otras áreas para el cultivo de cacao que no vaya a tener una incidencia principalmente en la Unión Europea para una vez ya se comercialice. Y todo el tema de buenas prácticas agronómicas, yo creo que esto es algo muy importante que se está generando con el proyecto y que nos sirven para articular todas las acciones que se están realizando en el Plan Nacional de Cacao. Les agradezco la oportunidad y creo que al final podemos intercambiar algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esta presentación. Como veíamos al final, Rocío indicaba que la plataforma multiagencia de cacao se puede relacionar o se relaciona, de hecho, con todos los eslabones que tiene considerado el Plan Nacional de Cacao. Entonces, eso es una buena noticia. Seguidamente, le vamos a dar la palabra al ingeniero Alan Mata, del CATIE. Me permito presentar al señor Mata. Don Alan es costarricense, graduado en el 2007 como ingeniero en biotecnología
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y desde el 2013 tiene una maestría en agricultura ecológica de la Escuela de Posgrado del CATIE Costa Rica. Tiene 14 años de experiencia como investigador en la Unidad de Mejoramiento Genético y Agroforestal del Café y Cacao del CATIE, específicamente en temas relacionados con la genética de cacao. Además, coordina la colección internacional de cacao del CATIE. Es autor y coautor de varias publicaciones técnicas y científicas en temas relacionados con cacao. Ha sido conferencista internacional, facilitador en cursos e invitado para impartir en cursos de los programas de maestría del CATIE y también de pregrado en la Universidad de Costa Rica. Don Alan, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Adelante. Okay. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. En este momento voy a contarles cuál es el trabajo que el CATIE ha venido realizando a través de los años sobre la investigación en cacao. Para contarles un poco, bueno, el CATIE, muchos lo conocen, el CATIE es un centro regional dedicado a la investigación y a la educación de posgrado en diferentes temas relacionados con agricultura, con recursos naturales, y está conformado por países miembros, principalmente de América Latina y el Caribe. En el tema relacionado con cacao, el CATIE cuenta con la colección internacional de cacao por muchísimos años. Además, trabajamos en mejoramiento genético, en agroforestería y temas relacionados con cadenas de valor y capacitación. Respecto a la colección internacional de cacao del CATIE, les puedo contar que fue establecida en 1944, hace 76 años, y en la actualidad tenemos 1.235 accesiones con diferentes orígenes genéticos y geográficos que han sido introducidas a través de los años desde diferentes fuentes. Actualmente hacemos introducciones todos los años de entre 20 y 30 nuevos genotipos de diferentes fuentes, principalmente de la Universidad de Reading, en Inglaterra, que tiene una estación de cuarentena. Y además hacemos también la transferencia de materiales que están conservados en la colección del CATIE hacia la Universidad de Reading para que sean sometidos a cuarentena y luego distribuidos a otros bancos de germoplasma o a otros centros de investigación y a productores. Desde el 2004, la colección está bajo el dominio público, fue incluida en el artículo 15 del Tratado de los Recursos Fitogenéticos, lo cual quiere decir que cualquiera de las accesiones o la mayoría, salvo algunas excepciones, la mayoría de las accesiones que están conservadas en la colección están a libre disposición para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y algo muy importante es que la colección la tenemos replicada en dos sitios en el país. Una es en Turrialba, donde está la sede del CATIE, ubicada a 600 metros sobre el nivel del mar, y tenemos una réplica de esta colección en la finca La Lola, que está en el Atlántico de Costa Rica, a 40 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos permite que en dos condiciones ambientales contrastantes podamos hacer comparaciones del comportamiento de los materiales que tenemos aquí conservados, y no solamente eso, sino también asegurar una conservación a largo plazo y así evitar riesgo de pérdidas. La importancia que tiene la colección es que la gran diversidad genética que conservamos, tenemos representación de los 10 grupos genéticos que han sido descritos en los últimos años, y toda esa gran diversidad genética es una
importante fuente potencial de genotipos con características de alta producción, de resistencia a amoniliasis, a mazorca negra y a diferentes enfermedades, resistencia también a condiciones extremas, con alta calidad industrial, entre muchas otras características que nos permiten aprovechar todas esas diferencias. En el programa de mejoramiento genético del CATI, otro de los puntos importantes en que el CATI ha venido trabajando en los últimos años, el programa fue iniciado en 1996 con el objetivo de identificar fuentes de resistencia a las principales enfermedades de la región y crear variedades con características de resistencia y de alta producción. El programa de mejoramiento genético ha sido financiado principalmente con el apoyo del USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la compañía Mars, la Fundación Mundial de Cacao y algunas otras, algunos otros socios que han trabajado de cerca con nosotros. Las fases que llevamos a cabo en el programa de mejoramiento genético incluyen la identificación de fuentes de resistencia a partir de la colección internacional, a través de inoculaciones artificiales y evaluaciones en campo, donde evaluamos la resistencia a las principales enfermedades como la amonilia y la mazorca negra, causado por la fitófera, que es estas dos fotografías que tenemos aquí presentadas. Algunas de las evaluaciones que realizamos incluyen también evaluaciones mensuales de producción e incidencia a enfermedades que se hacen árbol por árbol en los experimentos que tenemos en campo para ir determinando cuál es la producción y seleccionando los mejores árboles. Algunas otras evaluaciones también se realizan cada año o cada dos años, como el diámetro del tronco, el ángulo de las ramas, y algunas otras como el índice de mazorca, el índice de semilla. Realizamos también inoculaciones artificiales, polinizaciones artificiales para determinar la auto o intercompatibilidad y caracterizaciones morfológicas toda esta información nos permite ir acumulando suficiente conocimiento para ir determinando cuáles son los mejores genotipos. A través de este programa y de estas investigaciones, el CATI seleccionó hace unos 13 años un grupo de 6 clones que actualmente están siendo distribuidos en Costa Rica y en el resto de Centroamérica, incluso se encuentra ya en México, donde están mostrando resultados bastante prometedores que han permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los productores de toda la región. Estos clones fueron seleccionados con base en diferentes criterios, principalmente la producción y la resistencia a enfermedades. La producción de los clones va desde los 1800 hasta, perdón, va desde los 1000 hasta los 1800 kilos en promedio. Como podemos ver en este gráfico, en los primeros años la producción ronda los 200, 400 kilos por hectárea, pero conforme la plantación o el ensayo se ha ido desarrollándose, los datos nos arrojan resultados bastante prometedores, superando incluso los 3.000 kilos por hectárea por año en los clones más productivos. En promedio, este es el resultado de las evaluaciones que hemos realizado. Los clones más productivos, el CATR4, CATR6 y CATR1, tienen rendimientos superiores a los 1.500 kilos por hectárea por año, lo cual representa unas al menos 5 o 6 veces el promedio de producción nacional en Costa Rica, que es de 270 kilos, que lo marqué aquí con una línea roja en el gráfico. Entonces, esto es el resultado de las evaluaciones que hemos realizado, que como vimos en el gráfico anterior, son comportamientos bastante normales o bastante semejantes a lo que podríamos esperar en una plantación, que son años que producen más, años que producen menos, iniciando desde una producción baja y conforme aumenta la edad de la plantación, va aumentando la producción.
Con respecto a la incidencia de moniliasis, es importante también tomar en consideración que el experimento de donde se han tomado estos datos está ubicado en el Atlántico de Costa Rica, en la finca La Lola, en una finca rodeada por muchísimas fincas que fueron abandonadas cuando la moniliasis ingresó al país. Y en esas condiciones, donde clones susceptibles, como por ejemplo el Pound 7, el Katia 1000, el Escabina 12, que tenemos al lado derecho del gráfico, tienen o presentan incidencias superiores al 80%. En el otro extremo tenemos los clones resistentes, KTR6, KTR4, marcados en rojo, que tienen incidencias de entre un 4 y un 11% de moniliasis en 18 años. El KTR1 tiene un 14% y bueno, así sucesivamente. Entonces, este es otro comportamiento bastante sobresaliente que permite brindar al productor una mejor estabilidad de sus resultados. Algo importante también es que, como vemos, los clones que están en la parte inferior del gráfico, la línea amarilla, que es el KTR6, la línea roja y verde, que es el KTR4 y KTR1, respectivamente, tienen a través de los años un comportamiento bastante uniforme, independientemente de la cantidad de frutos, independientemente de las condiciones ambientales, lo cual nos permite suponer que son clones que tienen un grado de resistencia bastante alto, que está conformado por muchos genes y que la mayoría de su genoma está compuesto por estos genes de resistencia. En color negro, blanco y azul tenemos otros tres clones que también forman parte de este grupo de clones seleccionados, que tienen una resistencia intermedia. Son clones que están también caracterizados por condiciones de alta producción con una resistencia intermedia, lo cual quiere decir que esta resistencia va a variar de acuerdo a las condiciones ambientales y a la cantidad de frutos producidos, lo cual quiere decir que ameritan un poco más de manejo para obtener mejores resultados. Con respecto a la calidad, los clones han sido evaluados por diferentes compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa, y todas estas compañías a través de estas evaluaciones han concordado en que el grupo de clones tiene un alto potencial para producir chocolates de muy buena calidad. En el 2009, los dos clones con mayor producción y mayor resistencia, como el KTR6 y el KTR4, fueron calificados de entre las primeras 10 muestras en el cacao de excelencia del Salón del Chocolate de París para diferentes notas de sabor. Y en el 2010, la muestra de los 6 clones, que es lo que finalmente el productor va a obtener en su finca, fue calificada entre las primeras 50 muestras del concurso del Salón del Chocolate. Esto ha tenido, a través de los años, durante todo el proceso de distribución y de diseminación de los clones, ha habido un importante impacto en los productores de la región, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica. Aquí algunas fotografías en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, de algunos productores mostrando la satisfacción de ver cómo sus fincas han presentado una mejoría importante a través de la utilización de materiales con mejores características que le permiten obtener mayores beneficios con a menor costo. Diapositiva presenta algunos de los resultados y de las ideas que los productores han podido satisfacer a través de la comercialización en la producción de diferentes marcas de chocolates, tanto en Costa Rica como en otros países. En Panamá hay algunos productos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos,
utilizando cacao costarricense, cacao centroamericano, específicamente producido con los clones del Catli y a muy alta calidad. En el tema de agroforestería, el Catli tiene una amplia experiencia también a través del equipo especialista en el tema. Trabajamos en el diseño de sistemas agroforestales, en metodologías de medición de carbono, de evaluación de servicios ecosistémicos que estos sistemas agroforestales brindan. En el CATIE está conformada una plataforma científica trabajando sobre sistemas agroforestales con base en cultivos perennes que se llama el PCP. Está integrado por investigadores del CATIE, del CIRAD y de otras instituciones de investigación especializadas en temas de productividad, de competitividad y sostenibilidad de los sistemas agroforestales. Con respecto a las cadenas de valor, la Unidad de Desarrollo de Agronegocios del CATIE también trabaja en temas relacionados con análisis financieros para las diferentes, los diferentes eslabones de la cadena de valor, relacionado con producción, con centros de acopio, con temas relacionados con transformación y comercialización. Además, en el fortalecimiento de organizaciones cooperativas, de organizaciones de productores y a través de estudios de mercado que permiten fortalecer las capacidades del pequeño productor y de las organizaciones para... Señor Mata, cinco minutos. Gracias. Para facilitar la comercialización de sus productos. La capacitación y gestión del conocimiento es otro de los puntos importantes en que el CATIE ha venido trabajando durante muchos años, no solamente brindando capacitación a técnicos, a productores, a investigadores, tanto nacionales como de toda la región. En el CATIE se brindan cursos y entrenamientos relacionados con el tema de cacao. La escuela de posgrado tiene algunos énfasis o también estudios relacionados con las tesis de maestría o de doctorado, donde se desarrollan investigaciones que tienen un importante impacto en la mejora de la producción de cacao en la región, a través de pasantías también de escuelas de campo y un punto importante, las publicaciones técnico-científicas como catálogos, manuales, series técnicas que el CATIE ha venido publicando a través de los años para tratar de brindar la mayor cantidad de información posible al productor, a los técnicos, para difundir el conocimiento que el CATIE ha venido acumulando a través de los años. Otras capacidades o intereses que tenemos es los estudios de resistencia a enfermedades. Hemos realizado algunas pruebas preliminares en relación a la absorción de cadmio, tanto en suelo como en planta. Tenemos bastante interés en el intercambio de material genético entre diferentes países para enriquecer la diversidad genética presente en la colección internacional, lo cual nos permitirá explotar todavía más la riqueza genética que tenemos aquí y aprovecharlo. Tanto en el programa de mejoramiento genético como en otras iniciativas de investigación. Y estamos bastante interesados en realizar investigación participativa con los productores que nos permitan obtener información de primera mano a través de las personas que están más directamente en contacto con la finca. Y que sabemos que es información valiosísima que podemos utilizar para enriquecer todavía más el conocimiento. A futuro, las perspectivas que tenemos en el programa de cacao del CATIE es hacer una selección de al menos 8 o 6 clones promisorios de los 30 que tenemos actualmente en evaluación para tenerlos a disposición en un plazo de 1 o 2 años. En los últimos 4 años hemos establecido 5 ensayos de familias híbridas. Tenemos 113 familias híbridas o cruzamientos diferentes que están siendo evaluados en condiciones de campo
para seleccionar los mejores genotipos. También estamos trabajando en la preparación de licores preseleccionados de diferentes variedades de la colección internacional para que sean analizados por diferentes compañías y de esta manera identificar cuáles son las mejores características que podemos encontrar en la colección, en los diferentes genotipos. Continuar de esta manera también con los vínculos que tenemos con la industria chocolatera para retroalimentar todo el proceso de producción y tener o facilitar instalaciones para el entrenamiento tanto a técnicos como a productores asociadas a las que ya actualmente tenemos. Estas son las posibilidades que podemos tener para trabajar en conjunto tanto con esta plataforma como con algunas otras iniciativas. En el CATIE tenemos a disposición recursos, tanto recurso humano como recurso físico. Tenemos laboratorios, tenemos la colección internacional, que es un valiosísimo recurso para hacer este tipo de investigaciones y también información técnica y científica relacionada con temas de mejoramiento genético, de calidad, de agroforestería, que tenemos a disposición de la comunidad científica. Además, la experiencia que hemos ido acumulando sobre diferentes métodos de enseñanza participativa a través de las escuelas de campo, métodos de investigación que nos permiten mejorar el manejo de las fincas en condiciones de campo, tanto a nivel agronómico como agroforestal, principalmente haciendo frente a las amenazas del cambio climático. Y participar en la medida de lo posible en las reuniones y actividades que estén convocadas a través de las diferentes plataformas. De esta manera, entonces, como conclusión, en nombre del CATIE, de nuevo hacemos el llamado, o más bien la... nuestro compromiso de seguir colaborando en los temas en los que se requiera y en los que podamos aportar a través de las capacidades y las experiencias que nosotros hemos ido desarrollando a través de los años, siempre que nuestras posibilidades así lo permitan. Muchas gracias y entonces dejamos las preguntas para el final. Muchas gracias, Alan. Sí, vieran que el chat de las preguntas está muy activo, les comento. Entonces lo vamos a dejar para el final, para que tengamos todas las conferencias juntas. Vamos a dar entonces a presentar al señor Jaime Mora. Don Jaime Mora Fernández es economista, máster en administración de empresas, MBA, especialidad en finanzas, egresado de doctorado en ciencias administrativas. Es asesor del ministro de Comercio Exterior, don Jaime trabaja en COMEX, en desarrollo regional y territorial. Es coordinador de CACAO del programa Descubre y actualmente representante de Costa Rica ante la Organización Internacional del Cacao, ICO. Adelante, don Jaime. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Laura. Gracias por la invitación a este evento. Voy a compartir la presentación a efectos de poder avanzar. Parece que ya la están viendo. En primera instancia, tal vez hacer una aclaración. Mi ámbito de trabajo no es tanto en la parte productiva, sino que nuestro trabajo está fundamentado, como yo laboro en el Ministerio de Comercio Exterior, en los temas de orden comercial. He titulado esta presentación Costa Rica, la tierra del cacao fino de aroma, por un tema que ya la compañera Rocío Fallas mencionó. Les voy a hablar de los siguientes temas, un poco cómo se está comportando el mercado mundial del cacao, la situación del sector cacao
cacao en Costa Rica, la cadena de valor del cacao en Costa Rica, posibles mecanismos de financiamiento que manejamos, el cacao de Costa Rica como cacao 100% fino de aroma y cuáles son los mecanismos de apoyo técnico que Costa Rica está dando. En primera instancia, es importante, digamos, hacer ver que la situación actual de la pandemia ha afectado principalmente la movilidad del producto. Y en virtud de las situaciones de bioseguridad que se han presentado con relación al tema de la pandemia, eso ha aumentado los costos de producción y se ha visto afectado el tema de la logística. La afectación en el consumo de productos y acabados se ha manifestado en una contracción de la demanda a nivel internacional en este año 2020. Por ejemplo, la molienda mundial ha disminuido en el orden del 3.1%, reflejo evidentemente de la situación de la contracción de la demanda. Ha habido una disminución de la producción mundial en el orden del 1.2% y además de los efectos de la pandemia de la demanda, han habido efectos adversos en la parte climática y también la misma afectación de plagas en África. Debemos de recordar que en el caso de Côte d'Ivoire, Costa de Marfil y Ghana son los principales productores mundiales de cacao y han tenido algunos efectos. Esta situación se puede ver en la gráfica junta, donde en el periodo cacaotero 2019-2020 se va a presentar una disminución de la molienda total a nivel mundial. Reflejo, como decía, de las condiciones de demanda que existen actualmente. Se espera un incremento, digamos, una mejoría para el próximo año de la producción mundial que se verá atenuada en parte también por el fenómeno de la niña, que disminuirá el frío en África y también provocará más sequía en algunas partes de América. Los que estamos aquí en este lado debemos entonces empezar a tomar las previsiones del caso, porque el fenómeno de la niña puede generar efectos en términos de sequías y esta situación va a provocar evidentemente, digamos, una contracción en la producción. Se espera que para el año cacaotero 2020-2021 sí haya un aumento, digamos, tal vez no en el orden de lo que se quisiera, pero sí un aumento, digamos, en el orden del 4% en la molienda mundial aumento en la producción mundial en el orden del 4% y en la molienda que se incremente en el orden del 2.1% en concordancia, esperemos, si la pandemia así lo permite, del mejoramiento de la economía global. En el caso, digamos, de las exportaciones a nivel mundial, debemos de recordar, y ya Rocío nos lo recordaba, el principal exportador a nivel mundial sigue siendo Costa de Marfil, seguido por Ghana. Este elemento también es importante en términos de lo que hemos visto nosotros cuando hemos estado allá en Côte d'Ivoire, que Rocío nos ha acompañado, porque se está generando una colusión, una especie de cártel entre Ghana y Costa de Marfil para generar un efecto, digamos, en términos de los precios. La posición de los representantes ante la ICO de Costa de Marfil y Ghana ha sido que ese tema para ellos no es negociable, ni siquiera han querido verlo a nivel de la Organización Internacional del Cacao. Por lo tanto, digamos, esto de alguna manera nos puede beneficiar a nosotros, porque recordemos que ellos, al producir principalmente cacaos ordinarios, si se presenta a niveles de las bolsas de valores un incremento de los precios producto de esa colusión en el mercado entre los mayores productores del mundo, esto posiblemente va a arrastrar un alza al precio a aquellos países que son productores de cacaos finos o de aroma también, porque normalmente los cacaos finos o de aroma que producimos en las regiones de América están por encima siempre de las bolsas de commodities. Entonces, esta situación es importante. Importante ver el caso de exportadores como los Países Bajos, que evidentemente no producen, o Alemania, no producen cacao, evidentemente, en Europa, salvo en algunas zonas de Canarias, que ya se está empezando a hacer experimentos, digamos, con el tema de cacao. Europa, evidentemente, no tiene una planta de cacao. En realidad, ellos lo que están tomando Países Bajos, Alemania, es la materia prima de nuestros países y reexportándola con valor agregado. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros si tenemos todas las condiciones para hacerlo?
cosas, digamos, que, o elementos que hay en términos de la perspectiva de los, para los productos semiacabados a nivel mundial, las oportunidades en el mercado de los semiacabados de alguna manera son limitados. En el caso de las economías emergentes, que representan alrededor de un 25% del mercado, principalmente lo que están consumiendo es cacao en polvo. Las preferencias de las economías avanzadas se han desplazado hacia productos sostenibles. Esto es importante en el contexto, si bien es cierto, el tema del cadmio es un tema natural, y yo no voy a referirme a eso porque aquí hay expertos en ese tema, pero digamos, sí hay una tendencia, y esta situación lo que yo percibo es que podría generar un ruido. Recordemos que ya la Unión Europea cambió a partir del 2019 los requerimientos en materia de los niveles mínimos de cadmio, y tal vez para un mercado que no es conocedor de esta situación podrían asociarlo con algún producto, digamos, contaminante, etcétera, cuando las tendencias en las economías avanzadas fundamentalmente se han venido desplazando hacia productos con atributos sostenibles, y cacao no es la excepción. Hoy, por ejemplo, en Europa lo que se está discutiendo fundamentalmente es un programa muy grande que se llama De la Finca a la Mesa, y el objetivo fundamental que tiene este programa de la Finca a la Mesa es reducir los niveles de productos, digamos, contaminantes, de productos agroquímicos. O sea, en eso hay que tener un especial cuidado. Hoy el mercado, digamos, de cacao de primera calidad se distribuye así, fundamental. Podríamos decir que hay a nivel mundial un 10%, digamos, de producción de cacaos finos o de aroma, mientras que las tendencias, digamos, en los próximos 10 años, y esto es importante, digamos, para todas y todos aquellos productores que nos están escuchando, la tendencia principalmente va hacia mejorar productos de calidad superior, y esa distribución que hay ahorita, digamos, de cacaos principalmente ordinarios va a sufrir en los próximos años una variación producto de las demandas de mercados. Y en el orden de un 15% de esos cacaos ordinarios, lo que va a haber es una demanda para cacaos de una calidad superior y finos o de aroma. Si sumamos estos dos componentes, cacaos superiores, de superior calidad, de finos de aroma, estamos hablando de un tamaño del pastel mundial en el orden del 25%. Importante para los productores empezar a cuidar la calidad de la semilla, empezar a trabajar ojalá con cacaos criollos o trinitarios principalmente, para tener mejores calidades organolépticas que puedan competir, y la calidad de la semilla es fundamental. A nivel de la OICO se está valorando en el panel de expertos, por ejemplo, de cacaos finos o de aroma, el año pasado que estuvimos por allá, uno de los elementos que se está castigando es, y por eso menciono el tema de la calidad de semilla, el tema de exportaciones, de semilla quebrada, semilla deteriorada, etc. El ejemplo que voy a dar lo digo con el mayor respeto, por si hay representantes o personas que nos estén escuchando, pero uno de los países que fue castigado por esta situación es el caso de Guatemala, y lo pongo esto simplemente como un ejemplo respetuoso pero constructivo para aprender. Guatemala hace exportaciones de cacao a El Salvador, pero lo que se ha venido enviando es semilla quebrada, semilla en malas condiciones, y eso provocó, digamos, que el panel de expertos de la ICO en el año 2019 castigara a Guatemala, otorgándole aproximadamente apenas un 60% de cacaos finos de aroma. Y uno de los temas en que hicieron énfasis es precisamente eso. Es importante también en materia de sostenibilidad, lo que hablábamos, que la Unión Europea informa que a partir del año 2021 se empezarán a implementar medidas más estrictas relacionadas con este programa de la mesa, de la finca a la mesa. Entonces, y un aspecto que es importante a considerar es que han sido claros en que estas medidas no son de carácter voluntarias y no son suficientes lo que nuestros países están implementando. Por lo tanto, la Unión Europea empezará a regular de manera más estricta esa materia, y estas medidas son de aplicación también a otros cultivos asociados al cacao. Por lo tanto, digamos, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaje con cacao asociado a otros productos. Se regularán aspectos de sostenibilidad, pero también la Unión Europea ha manifestado la posibilidad de otorgar asesoría. En el caso del sector cacao costarricense,
fundamentalmente en el caso de los agricultores que pertenecen a esta actividad, están, como Rocío ya lo explicaba, y yo no voy a referirme un poco a lugares, principalmente en la zona Caribe, en la zona norte del país. Fundamentalmente estamos hablando de pequeñas propiedades menores a 2 hectáreas, un 26% aproximadamente, digamos, son mujeres que están trabajando, y un problema que sí tenemos en Costa Rica en el campo y que posiblemente es la realidad de otros países de Latinoamérica, es que se nos están envejeciendo nuestros cacaocultores, ¿verdad? Y esto es generalizado casi en Costa Rica para otros agricultores. En promedio estamos hablando de cacaocultores de 54 años. Por lo tanto, es importante enamorar a jóvenes. Los holandeses dicen una expresión que a mí me gusta: hay que hacer la agricultura más sexy. Y cuando nosotros involucramos el tema de cacaos finos o de aroma, la posibilidad de incursionar en nuevos nichos o mercados, eso puede llamar la atención a jóvenes. En el caso de Costa Rica, las 3 regiones cacaoteras, ya lo hemos hablado, aproximadamente existen entre 1.400 y 1.500 fincas en el orden de unas 3.200 hectáreas, ¿verdad? Mientras que tenemos también una parte importante que son cacaotales viejos que están en abandono. Estas son las zonas, principalmente, digamos, las zonas rojas son zonas de bajo rango de productividad, y adicionalmente, digamos, tal vez dentro de lo que cabe aquí recalcar, digamos, es que en el caso de Costa Rica está trabajando, digamos, en el incremento de la productividad anual. Costa Rica lo que maneja en promedio es una productividad en el orden de 250 kilos por hectárea. Y uno de los temas también que se está discutiendo ampliamente es la necesidad, y eso dentro del programa Descubre, que es un programa de coordinación entre el Ministerio de Agricultura de Costa Rica, la promotora de comercio exterior y el Ministerio de Comercio Exterior, promover también sistemas agroforestales para generar un mayor rendimiento, digamos, en las parcelas, combinando, por ejemplo, el cacao con una musácea, que podría ser plátano, por ejemplo, y algún árbol. Evidentemente, también el tema de valor agregado es importante, pero también hay que tener claro, digamos, que lo fuerte del mercado, lo grueso de la economía del mercado en cacao no está necesariamente en el tema de desarrollar un valor agregado incremental como el tema de los chocolates, porque pues eso no hay que quitarle la ilusión a nadie que lo haga, pero lo grueso del mercado, de las ventas internacionales, está en la semilla seca, de excelente calidad y ojalá certificada, con certificaciones como Fair Trade, Great Foreign Alliance, Global Gap, FDA, etc. Ahí es donde está lo grueso del mercado, y debemos de entender que el tema del valor agregado no está solo en el valor agregado incremental. Una certificación Fair Trade, por ejemplo, una certificación orgánica, es un valor agregado solo que intangible, y hoy el mercado está pagando eso. Entonces, en términos de la logística, es importante, digamos, tener en consideración todos esos aspectos y que nos permita avanzar. Estoy avanzando un poco rápido por razones de tiempo, pero esta presentación pues la vamos a compartir. Nosotros también hemos visto que en el tema de las condiciones de financiamiento es necesario para dar un mayor rendimiento. Trabajar en parcelas que sean por lo menos de 6 hectáreas hacia arriba para poder garantizar la economía familiar, poder garantizar los ingresos vitales de esta familia. Y esto, digamos, permitiría, digamos, avanzar un poco más en esto. Dentro de estos hay programas que estamos trabajando para mejorar la competitividad del sector costarricense mediante la implementación de financiamiento. Proyecto con el Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, y las metas que se tienen en los próximos años es aumentar hasta 3.000 hectáreas nuevas de cacao, rehabilitación y mejora en el orden de 1.500 hectáreas de cacao, y digamos, dentro de lo que se ha discutido y se está en ese momento en proceso de aprobación en el Sistema de Banca para el Desarrollo, es la posibilidad de hacer un monto, digamos, de financiamiento de unos 15.000 millones de colones costarricenses. Para los que son de fuera, si quieren hacer los números, el tipo de cambios está ahorita alrededor de 600 colones por dólar.
las características. Señor Mora, 5 minutos. Ese modelo, digamos, evidentemente es adaptarse a las condiciones reales de los ciclos productivos, priorizar, digamos, en la colocación de créditos en zonas, evidentemente, que tengan condiciones climáticas adecuadas y servicios de acompañamiento técnico ligados a ese proceso. Un elemento importante a tener en cuenta es que Costa Rica, desde el punto de vista y por lo que hemos investigado, nosotros no manejamos grandes volúmenes. Costa Rica debería de competir, digamos, en los nichos principalmente más especializados, principalmente en los nichos de cacao finos o de aromas. Porque mientras que el mundo mueve 4.500.000 toneladas por año, nosotros lo que estamos exportando en promedio son 500 toneladas métricas por año. Entonces, en los volúmenes que nosotros manejamos, Costa Rica no podría competir en volumen, solamente para dar un punto de referencia, mientras nosotros exportamos 500 toneladas métricas por año, un país aquí cercano a nosotros, como República Dominicana, exporta de un tamaño similar a Costa Rica, exporta alrededor de 75.000 toneladas métricas por año. Entonces, el nicho de Costa Rica debería ser hacia cacaos más especializados. Y esto por cuanto, digamos, evidentemente nosotros tenemos la condición a partir del año 2019, la agencia que hizo, Costa Rica está dentro de los únicos 8 países en el mundo que ostentan la condición de cacao 100% fino o de aroma, ¿verdad? Para poder exportar. Entonces, esa condición deberíamos de hacerla valer. Y fundamentalmente, digamos, hacer esa diferenciación de las condiciones organolépticas que ya incluso Rocío habló y que nosotros también a nivel de los análisis que hemos hecho lo hemos considerado y, digamos, las notas que tienen nuestro cacao totalmente diferenciadas a efectos de también incluso posesionar esa condición. El hecho de trabajar en cacao fino o de aroma presenta una serie de efectos positivos, la obtención de mejores precios para los cacaocultores, ocupación, digamos, por parte de cacaocultores de un lugar central en la cadena de valor, porque incluso esto permite a veces hacer cadenas más cortas y exportar de manera directa, una mayor eficiencia también, digamos, en esas cadenas al hacerse más cortas. Y, por ejemplo, en este proceso que también tenemos que involucrar a las nuevas generaciones, es importante, digamos, ir desarrollando esa cultura cacaotera en los jóvenes para poder hacer ese relevo generacional y trabajar en nichos de cacao fino o de aroma permite, digamos, de alguna manera, coloquial decirlo, enamorar a otros jóvenes para que participen en ese proceso en virtud de que se puede generar mayor reputación, mayor visibilidad, incluso más prestigio, digamos, de una finca cacaotera que pueda competir, digamos, en nichos especializados. Dentro de los programas de apoyo técnico, ya Rocío lo mencionaba, yo solamente hago un resumen, el programa Descubre Cacao, que es un programa de coordinación para buscar temas de nichos de mercado, análisis de las condiciones de esos mercados y generar también procesos de asistencia técnica. También hemos hecho esfuerzos para desarrollar y dar información es información para los que no saben que está disponible sobre los avíos, los costos de producción e inversión para cacao en sistemas agroforestales o solo renovación de cacaotales o cacaotales solamente el cacao sin asociar otros productos. Apoyo en evaluación financiera para nuevas plantaciones o viveros. También está el apoyo impulso del MAG en el Plan Nacional de Cacao. Y recientemente la institucionalidad COMEX, ProComer, también asume el tema del Cocoa Excellence para impulsarlo en este periodo 2020-2021. Entonces estamos también impulsando ese proceso. En el tema de investigación de mercados, estamos también trabajando para la implementación de signos distintivos, como una marca colectiva o una indicación geográfica para el cacao pues, de Costa Rica, porque de esa diferenciación que tiene nuestro producto, en ese momento no cuenta, digamos, el cacao costarricense con un sello de calidad, como una indicación geográfica que pueda indicarla. Hay
solamente un esfuerzo que se está haciendo, digamos, en una zona específica para del Caribe, para una denominación de origen. Apoyo en procesos de certificaciones también, se da toda la orientación técnica de qué es lo que se requiere. Se está trabajando en un proyecto también que para nosotros es importantísimo, porque el país carece de eso para poder trabajar en la parte de comercialización, que es un mapa de aromas y sabores del cacao de Costa Rica, y ya existe, impulsado por la promotora de comercio exterior, un consorcio exportador llamado Costa Rica Passion, que reúne a productores que quieran entrar en, digamos, en los nichos de exportación. Desde el COEX, desde el programa, digamos, de Cocoa Excellence, vamos a asumirlo, a impulsar, digamos, para poder enviar muestras a este concurso internacional, primero haciendo la selección nacional y posteriormente, digamos, poder enviar para lograr que nuestros cacaocultores también empiecen a posicionarse en nichos de excelencia, ¿verdad? Entonces, este año la institucionalidad Propomer, Comex, asume este concurso para impulsarlo y esperamos próximamente, para los que nos están escuchando, en los próximos días se va a estar comunicando para la gente de Costa Rica, se va a estar comunicando la apertura de este concurso para que empiecen a, ojalá desde ya, a preparar sus muestras de excelencia y pronto se les va a indicar cuáles son los mecanismos para ser recibidos y hacer el análisis y el envío posterior de aquellas muestras ganadoras a concursos internacionales. Debemos de considerar en este ámbito que le hablaba para ir cerrando en materia, digamos, fitosanitaria, que la Unión Europea va a modificar y ya estableció un límite máximo de pesticidas a través de la resolución 2020-1085, a partir de la cual se empiezan a plantear la reducción del tema de los químicos. Ya en el año 2019 se había emitido la resolución respecto a los niveles mínimos de cadmio. Mi sugerencia, y siempre lo decimos para aquellos que quieran cultivar cacao, lo primero que tienen que hacer son los estudios de suelo. Y yo no soy experto, ni mucho menos, pero los estudios que he visto, digamos, y lo digo esto de manera constructiva, importante el tema de la región Brunca, donde sea que es la región sur de Costa Rica, porque ahí, digamos, los estudios preliminares que ha hecho el Instituto Tecnológico y sus investigadores encuentran niveles de cadmio bastante altos que deberían de considerarse. En materia de uso de plaguicidas, la Unión Europea, para aquellos interesados en ese mercado, va a solicitar la reducción de hasta un 50% del uso de pesticidas químicos en periodos de gracia muy cortos, y es posible que no se otorguen procesos de transición. Por lo tanto, desde ya, estos productos químicos, digamos, que ustedes se pueden observar, deben de empezar a considerarse, digamos, y cualquier producto importado a la Unión Europea, almacenado o procesado, debe cumplir con los nuevos límites mínimos de residuos a 16 de diciembre del 2020. Eso es importante considerarlo para aquellos que estén interesados en ese mercado y desde ya tienen que empezar a trabajar en aquellos productos, si los están utilizando, que van a ser limitados por parte de la Unión Europea. También decirles que nosotros, como al formar parte del sistema internacional, se espera, digamos, ojalá y el otro año se pueda realizar, viene la Conferencia Mundial de Cacao. Va a existir la posibilidad de que participen representantes de los cacaocultores costarricenses. Originalmente está planteado, digamos, para que fuese en Indonesia, no obstante, Indonesia está haciendo un balance de la situación de la y comunicará, digamos, próximamente si se va a poder hacer o no de manera presencial o si se va a poder siquiera hacer en Indonesia. Eventualmente las alternativas que existen para la conferencia mundial es cambiarla a hacerla virtual o eventualmente buscar una nueva sede para poder desarrollarla. Eso es importante porque esa conferencia se desarrolla cada 4 años y ahí es donde se discuten los niveles técnicos hacia dónde debe conducirse la cacaocultura mundial. Muchas gracias por su tiempo y eventualmente existiera alguna consulta, ahora la tendremos. Gracias. Muchas gracias a don Jaime. Como vemos, desde COMEX, desde el Ministerio
Podemos articular acciones con la plataforma, sobre todo en elementos como desarrollo de capacidades a través del programa Cacao Descubre y otras iniciativas que él nos presentaba. Queremos agradecer a quienes nos están acompañando de diferentes países. Saludamos a los amigos de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, que nos están acompañando. Para ir cerrando con este foro, tenemos nuestra última presentación y quiero presentarles al ingeniero Moisés Gómez de la Universidad ERD de Costa Rica. Moisés es ingeniero agrónomo. Bienvenido, Moisés. Hola. Con experiencia, hola, en el sector internacional de cacao y chocolate, donde ha trabajado por más de 11 años como asesor de proyectos para la Organización Internacional del Cacao en Londres, donde estuvo involucrado en el desarrollo de programas y proyectos de países productores de cacao, África, América y Asia. En años recientes, su enfoque profesional ha estado hacia el sector de cacao fino de aroma en América Latina, trabajando en el mejoramiento de prácticas post cosecha y procesos de calidad dentro de la agrocadena de cacao en Costa Rica. Actualmente lidera el programa de cacao de la Universidad ERD, la plataforma Cacao Caribe. Cacao Caribe, correcto. Y también participa como gran jurado de los premios internacionales del chocolate y ICA. Adelante, Moisés, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes. Sé que están de varios países del mundo, entonces agradecerles a todos los presentes. Yo, bueno, como lo mencionó doña Laura, mi nombre es Moisés Gómez, yo soy originalmente de aquí de Costa Rica, pero tuve el placer de criarme en la ciudad de Guayaquil. Entonces, conozco muy bien Ecuador, conozco la SPOL, conozco otros países también, entonces para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy les voy a comentar brevemente sobre las actividades que hemos venido realizando. Yo creo que ya los otros compañeros de los foros a los cuales agradezco su participación han conversado mucho sobre las diferentes iniciativas que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Yo les voy a mencionar una específicamente que es la plataforma Cacao Caribe. Vamos a ver, ¿ya está compartida la pantalla? Sí, Moisés, adelante. Sí. Voy a intentar ampliar esto a ver si acaso... Ahí estamos. Entonces, para contextualizar un poquito, la plataforma Cacao Caribe es una iniciativa que inició en el año 2017 a raíz de una reunión que tuvo la Universidad ERD, la cual está ubicada en la zona Caribe de Costa Rica, en la provincia de Limón particularmente, que es donde se cultiva aproximadamente el 40% de la producción nacional de cacao. La universidad, dentro de esa reunión, identificó que habían varios actores participando dentro de la cadena, agrocadena de cacao, pero había mucha descoordinación entre varios de ellos. Entonces, a raíz de eso, la universidad decide lanzar una plataforma Cacao, que es donde invitamos a los diferentes actores, tanto productores, a todos los actores de la agrocadena de cacao, con particular enfoque en los productores, para poder coordinar mejor las acciones en lo que es la región Caribe. Desde entonces, bueno, hemos participado con varias instituciones públicas, varias que están representadas aquí, como el MAC, como COMEX, como PROCOMER, como el INTA, por supuesto. El INTA ha sido un actor muy, muy importante dentro de la plataforma por todo el acompañamiento técnico y científico que ellos realizan y particularmente con el tema de cadmio, que como sabemos lleva ya ratos siendo una problemática para nuestros países. Específicamente en el año 2019, parte de lo que nosotros hemos identificado dentro de los trabajos de la plataforma Cacao Caribe es que los agricultores de cacao de Costa Rica son muy buenos productores en el sentido de que conocen sobre las prácticas, saben relativamente sobre el manejo, pero donde hemos encontrado que hay un principal problema es en la eficiencia en la administración de las asociaciones y las cooperativas. Al igual que Ecuador, y yo creo que la gran parte de los países a nivel mundial donde se produce cacao, también Colombia, Perú, existe un bajo porcentaje de los agricultores que están asociados. Aquí en Costa Rica andamos por el rango del 20-22% de los agricultores que pertenecen a una organización o a una asociación. El resto de los agricultores están a la venia del Señor y pues no están organizados. Entonces, uno de los aspectos que nosotros vimos como trascendental para fortalecer esta agrocadena
es el fortalecimiento de los grupos mediante capacitaciones dedicadas y posicionamiento de imagen de estos miembros de la plataforma. Mucho, como les menciono, es parte del trabajo que hay que hacer de fortalecimiento administrativo y contable de las organizaciones. En la parte productiva, como les digo, los agricultores tienen el conocimiento, pero quizás no entran en el detalle. Les doy un ejemplo. Nosotros, muchos de los agricultores que entrevistamos durante los últimos años, nos han mencionado que ellos sí realizan aplicaciones particularmente de cal y en sus momentos fertilizantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no saben exactamente cuánto ponerle de cal o de fertilizante, ni qué tipo de fertilizante ponerle. Entonces, muchos de ellos a veces, utilizando fertilizantes o dosis, que realmente no están teniendo un impacto o no están teniendo un beneficio en la producción de cacao. Entonces, mediante estas capacitaciones y acompañamiento, los productores poco a poco han ido fortaleciendo. También muchos de estos grupos cuentan con productos básicos, el cacao en grano, los nibs de cacao, también algunos están haciendo chocolates, y muchas de estas organizaciones tienen viveros que ya han sido certificados por la Oficina Nacional de Semilla. Pero de nuevo, como muchas cosas, tenemos un montón de productos o generamos algunos productos de relativamente buena calidad, pero no tenemos esa capacidad para administrar o a veces vender el producto de manera eficiente. Entonces, aquí es donde la plataforma también ha venido a apoyar. Y también, obviamente, pues como lo escucharon ustedes, tenemos varios programas a nivel nacional. Como se mencionaba, la gente de COMEX tiene el programa del consorcio, la gente del Ministerio de Agricultura, en conjunto con el INDER, con el INTE, con varias instituciones, tienen desarrollando planes regionales de implementación de cacao, que también va dentro de una sombrilla lo que es el Plan Nacional. Y también otros programas, en particular aquí, que ha sido una de las grandes debilidades, también no solo del sector costarricense, sino a nivel global, la falta de acceso a financiamiento bajo condiciones adecuadas para los productores. Entonces, actualmente la plataforma ha estado trabajando mucho con el Sistema de Banca para el Desarrollo aquí en Costa Rica y con la Oficina del IICA de Costa Rica, para justamente desarrollar un producto financiero ajustado a las condiciones, no solo de los productores, sino del cultivo del cacao también. Entonces, dentro de esas actividades que teníamos propuestas para el presente año, dos actividades particulares que hemos hecho es el mapeo y desarrollo de planes de siembra y rehabilitación de fincas de cacao, y también el desarrollo de un plan de fortalecimiento socioorganizativo de los grupos que han venido participando dentro de la plataforma Cacao Caribe. Originalmente eran 9 grupos los que participaban de agricultores de la plataforma. Con la situación de la pandemia, algunos grupos han perdido fortaleza, por decirlo así, o capacidad de acción. Entonces, actualmente tenemos a 7 grupos. Y sumado a eso, pues como les mencionaba, tenemos más de 8 actores de la agrocadena, que son gente del sector público, del sector privado, academia. Aquí también, bueno, tenemos a la participación de Alan Mata, que aquí en Costa Rica pues mucha gente lo conoce por su trabajo en el CATI, y de otras universidades también que están haciendo desarrollo e investigación en cacao. Con respecto a la parte de los mapeos, la idea que queremos nosotros hacer es generar una herramienta, un mapeo y el desarrollo de planes de finca utilizando tecnología geomática, que eso es básicamente la utilización de drones para lo que es el mapeo de fincas productoras de cacao. En este caso, lo que nos ha facilitado eso es con la imagen que aquí, bueno, ven lo que es una nueva plantación futura para cacao. Esta plantación, pues el tiempo que nosotros logramos hacer el mapeo de las fincas es relativamente corto, y el detalle obviamente que obtenemos de las fincas también es muy, 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 muy bueno. Entonces, eso nos permite a nosotros de manera muy rápida hacer un mapeo de fincas y poder establecer las condiciones de las fincas. Con esta información también, y de nuevo, esto es, digamos, una herramienta que se utiliza para agricultura de precisión. Esto no es precisamente agricultura de precisión, pero ya teniendo uno ese mapa de la finca, podemos de nuevo entrar en un tema de manejo de fertilidad de las fincas, evaluación de los costos y desarrollo de propuestas también de encadenamiento. Cabe mencionar que la propuesta que se está desarrollando desde la Universidad de Derby en conjunto con el IICA es una propuesta para un sistema agroforestal. Entonces, Costa Rica sí está apuntando mucho a ese tipo de sistemas. Obviamente, no queremos que sea un sistema agroforestal por ponerlo bonito, sino que queremos que sea un sistema agroforestal que tenga cierto grado de rentabilidad. Entonces, se están analizando diferentes opciones, como sombra permanente, como en el caso de la fruta de pan, que aquí en Costa Rica es un cultivo que está empezando a agarrar un poquito de auge para la parte de las harinas alternativas. También estamos pensando en cultivos forestales y también estamos pensando en el cultivo de lule, pero de nuevo, son varias opciones que se están analizando para darle mejor rentabilidad a la producción de cacao. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de lo que hemos visto, por ejemplo, de la herramienta o la utilización
que pueden tener estos mapas. En el caso del primer mapa, la foto 1, esa es la foto general. La foto 2 obviamente identifica las nuevas áreas que potencialmente se podrían sembrar con cacao. Aquí me gusta señalar a mí un poquito la foto 3 y hacer una reseña sobre esta finca, porque cuando nosotros la fuimos a visitar, recuerdo que el productor nos había dicho, y de hecho desde el suelo, la finca, en las zonas estas que estoy apuntando aquí en amarillo, son donde ya están las plantaciones de cacao establecidas. Desde el suelo la finca se ve muy organizada, incluso pareciera que están sembrados en línea. Ya cuando uno hace la imagen aérea y identifica qué es cacao y qué no es cacao, uno se da cuenta que pues ahí pareciera que era como que se estuviera fertilizando, ¿verdad? Cuando tiran la semilla así, el cacao muy, o sea, sembrado en desorden. Entonces, esto nos permite a nosotros generar una imagen rápida y hacer una propuesta específica de cuáles podrían ser los sistemas. A la vez también, en Costa Rica se ha dado la situación de que tenemos varios viveros certificados con producciones muy buenas o potenciales producciones muy buenas, pero no se ha podido definir realmente cuál es la necesidad anual que se requieren de plantas. Entonces, de nuevo, con esta herramienta nosotros podemos definir que en esta finca se necesita un número mínimo de plantas para poder iniciar la siembra. Entonces, eso es otra de las grandes herramientas que estamos potencializando con esto de los mapeos geoespaciales. En la parte socioorganizativa, lo que hicimos fue la implementación de 6 herramientas para evaluar empresas rurales asociativas. Ahí viene la descripción de las herramientas. ¿Esto qué nos ha permitido entender? Bueno, nos ha permitido entender con lujo de detalle cuáles son las reales, las verdaderas e inmediatas necesidades que tienen los diferentes grupos. Nosotros nos hemos topado, y estoy seguro que en otros países sucede lo mismo, cuando hablamos con organizaciones de productores, nos hacen, como se dice aquí, una lista de Papá Noel, una lista de Santa Claus, en donde nos dicen qué es lo que quieren hacer. Entonces, todas las organizaciones quieren producir cacao seco, exportarlo, también quieren hacer chocolate, también quieren hacer polvo, también quieren hacer barras, quieren básicamente hacer casi que cubrir toda la agrocadena. Entonces, con este análisis socioorganizativo, lo que nosotros les explicamos a las organizaciones o definimos con ellas es, paso a paso, cuáles son las acciones que debemos implementar para poder llegar a esas metas. En algunos casos, hemos sido muy claros y muy concretos en que no todas las organizaciones van a poder hacer absolutamente todo. Algunas quizás por la ubicación donde están o por el tipo de cacao, por el modelo de negocios, les sirva más solo exportar grano. Algunas otras sí van a poder dar valor agregado, pero de nuevo, lo que hemos buscado con estas herramientas es poder evaluar la realidad de las organizaciones y poder establecer un plan de fortalecimiento específico. Aquí, bueno, les presento algunas de las actividades en las cuales la plataforma como tal ha venido teniendo interacción. De nuevo, a nivel local, hemos visto que la plataforma ha podido involucrarse dentro de lo que son los programas locales, en lo que es, por ejemplo, el plan de producción y manejo de cultivos de cacao, que eso tanto el MAG, el INDER y el INTA lo están realizando. El fortalecimiento organizativo, que ahí es donde tenemos mucha interacción con el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, y el IMAS, que es otra institución pública. Y de nuevo, nosotros no estamos aquí reinventando la rueda ni reinventando el agua tibia. Aquí lo que estamos haciendo es identificando cuáles son las necesidades del sector, dónde están esas necesidades o quién puede proveer, digamos, esas capacitaciones y generando, digamos, ese encadenamiento a nivel local. A nivel nacional, de nuevo, también, bueno, como les mencionaba, la plataforma ha tenido cierta injerencia en la parte del financiamiento para las organizaciones, que eso ha sido un punto que hemos visto que es clave y trascendental. El encadenamiento comercial y de valor agregado, que de nuevo también es un tema que queremos fortalecer de manera más precisa. Y también dando apoyo en otras zonas de producción. Recordarles de nuevo que la plataforma Cacao Caribe trabaja específicamente en la provincia de Limón, ahí es donde está ubicada la Universidad de Earth, y es donde afortunadamente pues está la mayoría de cacao, entonces sí podemos tener gran incidencia, pero este modelo de participación público-privada, se podría decir, se quiere replicar en las otras zonas, tanto en la zona norte, que es la segunda zona de mayor producción, como en la zona sur de Costa Rica. Entonces, ahí como plataforma hemos podido tener, digamos, aportes con estas experiencias y sobre todo ese modelo de encadenamiento con los diferentes actores, que es lo que a veces hace falta en los países, poder cimentar esos trabajos que varios de nosotros estamos haciendo. De nuevo, parte de lo que es el modelo de gobernanza de la plataforma, que ahí viene, bueno, también parte del trabajo que hemos hecho desde el 2017 hasta la fecha es entender cuál es la problemática tanto productiva como asociativa a nivel regional, y yo creo que eso aplica también, la experiencia que hemos tenido en la región Caribe aplica mucho a las regiones tanto norte como sur. Somos un canalizador de conocimiento y servicios para la producción tanto regional como nacional. El modelo de abordaje participativo, que de nuevo aquí sí nosotros hemos buscado mucho acercar a los productores en estos foros, porque a veces
desde la parte de desarrollo o de fortalecimiento de los programas de desarrollo, se hablan de muchas cosas, de muchas necesidades que hay en el sector, pero a veces a mí me parece curioso que no tenemos a los productores sentados en la mesa. Yo creo que aquí el productor tiene mucho que aportar, tanto en la parte de identificación de necesidades, como incluso en la parte de soluciones. Yo que he tenido la fortuna de conocer varios países productores de cacao en Asia, en África y en América Latina, me he dado cuenta que donde más se aprende es con el productor. El productor vive el día a día, trabaja. Se nos quedó pegada la imagen con Moisés. A ver si lo logramos recuperar. Adelante, Moisés. Moisés, no le escuchamos. Muchas gracias entonces a Moisés y a todos los que nos están acompañando. Vamos a pedirle a los diferentes conferencistas que nos acompañen con sus cámaras, por favor. Si podemos poner las cámaras. Ajá. Adelante. Eduardo, Moisés y Rocío, creo que se nos salió. Bueno, vamos, hay una serie de preguntas y comentarios y me gustaría, para hacer lo más eficiente el tiempo, voy a ir dándoles salteadas, tal vez unas dos, empezando dos a cada uno, que podamos abordar y luego retomamos otra ronda, para que podamos dar la oportunidad a todos los conferencistas de responder a las preguntas. Voy a iniciar con Eduardo. Eduardo, me preguntan que aunque las parcelas de biorremediación no han iniciado, ¿nos puede mencionar sobre las experiencias, fuentes y tratamientos que se están utilizando para disminución de cadmio en campo? Esa es una. Voy a aprovechar a hacerle dos de una vez. Y según avances realizados, ¿de qué depende o de qué material o variedad, que el material o la variedad sea sensible o resistente a la absorción del cadmio? Esas dos. Adelante. Para responder la primera pregunta, en el proyecto, bueno, un poco la aclaración, no son parcelas de biorremediación, sino son parcelas de mitigación. Ahí hay algún tema conceptual medio de fondo, pero que de pronto lo podríamos discutir luego, pero son parcelas donde se aplican productos al suelo, donde se espera pueda reducir la disponibilidad o la biodisponibilidad de cadmio. Solo en Colombia se aplica un tratamiento de bacterias, porque AgroSavia tiene muy avanzado ya el tema del bioproducto, por tema de, obviamente, transferencia de materiales y tema de propiedad intelectual. No se puede utilizar todavía ese producto en Costa Rica ni en Ecuador. Son microorganismos que los han aislado de plantaciones cacauteras en Colombia, entonces esto tiene restricción. En referencia a los materiales, a las otras enmiendas, vamos a aplicar dos tipos de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. Si son suelos ácidos, vamos a aplicar materiales encalantes, materia orgánica en forma de lombricompost y en forma de biocarbonizados, zeolita, y vamos a tener un tratamiento con micronutrientes. Como le digo, depende del tipo de suelo, del pH principalmente, se van a variar estos tipos de productos. Pero cada finca va a tener 6 tratamientos mínimos con diferentes productos en una sola dosis, eso sí. Con la segunda pregunta, eso todavía es una incógnita, ¿no? Es una pregunta que no hemos podido responder.
¿qué hace que estas variedades sean diferentes, tengan ese ratio de transferencia de cadmio diferenciado? Obviamente suponemos que hay un tema genético detrás de eso, ¿no? Un tema, cada variedad va a tener, digamos, que su sistema de absorción de nutrientes. Se habla que en cacao, hay un par de artículos ya publicados, de que hay proteínas transportadoras que se llaman no específicas de metales, que pueden transferir zinc, manganeso, hierro, pero principalmente zinc, que estarían involucradas en la transferencia de cadmio. Entonces, si estas proteínas varían de una variedad a otra, vamos a tener diferencia en absorción. Entonces, eso, digamos, podemos especular, ¿no?, con algo de información, pero no tenemos todavía así muy ciertamente la diferencia entre una variedad y otra. Pero... Muchas gracias, Eduardo. Voy a hacerle un par de preguntas a Alan. Alan, nos están preguntando, ¿cuál es su recomendación acerca de la renovación de variedades tradicionales por clones mejorados buscando un aumento en productividad? Y la otra pregunta es, ¿qué experiencias hay en Costa Rica en relación al aprovechamiento de la pulpa de cacao y la cáscara? En otros países, como en Brasil, comenta nuestro participante, existe experiencias. ¿Qué experiencias, si conocen, hay en otros países que se puedan adaptar a Costa Rica? Adelante. Gracias. Con respecto a la renovación de variedades tradicionales, eso va a depender de lo que se refiera cuando habla de variedades tradicionales. Hay variedades tradicionales que son buenas y hay otras que no son tan buenas, es decir, que vale más la pena hacer una renovación o hacer un cambio. La recomendación va a depender de las características que tenga cada una de esas variedades que se quieran o que se pretendan renovar. Va a depender también del interés que tenga el productor, del mercado a que esté apuntando y de las posibilidades que tenga de hacer esos cambios. Para mí la recomendación o lo mejor sería hacer una renovación de forma gradual, de manera que los cambios van viendo de forma paralela y podamos hacer una comparación entre las dos posibilidades o entre los dos tipos que vamos a tener en la finca. Con respecto a la utilización de subproductos, sobre la cascarilla no conozco experiencias en el país. No sé si quizás los otros compañeros conocen, pero yo no conozco sobre esto. Y con respecto a la pulpa, eso, algunas pequeñas experiencias de productores que de forma muy artesanal producen vino o algún tipo de licor fermentado, pero no a nivel comercial, sino algo más artesanal para degustar incluso en su propia casa. Muchas gracias, Alan. Ahorita volvemos de nuevo a la web. Moisés, me preguntan por el chat, ¿en Costa Rica no existen instituciones que brindan financiamiento a los productores de cacao? Y las que existen dicen que es una actividad muy riesgosa que requiere mucho tiempo para generar rentabilidad. Usted hablaba ahorita de este convenio con el ICA, de la Banca para el Desarrollo. ¿Qué nos puedes comentar? No, primero acordar con la persona que hizo el comentario. Si uno se acerca a las entidades tradicionales financieras, que son los bancos comerciales, desafortunadamente ellos tienen una visión muy, muy banquera, diría yo, y no tanto una visión agrícola. Entonces, el tipo de intereses que ellos ofrecen o el tipo de condiciones que ofrecen definitivamente no se adaptan a las condiciones del cultivo del cacao como tal. Para darle un ejemplo, aquí en Costa Rica sí prestan, por ejemplo, un banco sí está en disponibilidad de prestar plata para siembra de maíz o de frijoles, por ejemplo, que son cultivos que se consumen mucho aquí. Pero obviamente para los que estamos en el agro sabemos que son cultivos de ciclo corto. Entonces a veces los bancos han agarrado el modelo de financiamiento para cultivos de ciclo corto e intentado adaptarlo a las condiciones de un cultivo perenne como es el cacao.
Entonces, definitivamente, en este momento, o sea, si hoy vamos a un banco, no vamos a encontrarlas. Justamente el trabajo que estamos haciendo con Banca para el Desarrollo y en conjunto con el IICA es justamente eso, es definir un producto financiero que vaya adaptado a las condiciones agronómicas del cacao, pero que también se adapte un poco a las condiciones socioeconómicas de los agricultores. Cosas como, por ejemplo, dar un tiempo de gracia, porque sabemos que el cacao empieza a producir hasta el tercer, cuarto año. Ese tipo de modalidades financieras son las que se están desarrollando justamente para poder ofrecerle tanto al sector productivo como al sector de valor agregado una fuente de financiamiento que sea viable para ellos. Muchísimas gracias, Moisés. Creo que Rocío ya se nos incorporó. No sé si nos escucha, Rocío. Sí, la escucho. Adelante. ¿Nos escuchas, Rocío? Sí, escucho, sí. Excelente. Rocío, hay una pregunta que tal vez nos puede usted ayudar a evacuar. Dice, ¿cuál es el conocimiento y la percepción de cadmio que tienen los productores en Costa Rica? Bueno, yo creo que este tema de cadmio en Costa Rica es algo que apenas está conociendo un poco con esta nueva normativa que entró en este año. Realmente los productores, es poca la información que tienen sobre las regulaciones que tiene la Unión Europea, y esto es algo que estamos trabajando en conjunto con las agencias de extensión en divulgar esta nueva normativa, y lo más que tenemos, que casi no tenemos conocimiento, es decir, realmente cómo están las zonas con respecto a cadmio, ¿verdad? Que eso es también falta de información que tenemos, pero sí lo hemos estado compartiendo principalmente con los técnicos de extensión, que son los que tienen contacto más directo con los productores, y realmente es poco el conocimiento que se tiene, y como les dije anteriormente, hay poca información generada en el país sobre cadmio, y es un gran reto abordar más de los por qué algunas muestras o el muestreo que se está haciendo, porque algunas salen más altas, y ver la causa para poder incidir en esas acciones para reducir esos niveles y poder no tener esa brecha con la Unión Europea principalmente, ¿verdad? Esa brecha de mercado, ¿verdad? Muchas gracias, Rocío. Ya vemos que es un tema nuevo para los productores, no así para los técnicos, y por eso la relevancia que adquiere este tema de caño. Don Jaime, tengo un par de preguntas para usted. Pregunta si usted tiene información sobre a qué se debe la diferencia significativa de área entre República Dominicana y Costa Rica. Y la otra pregunta hubo muchas preguntas relacionadas con el tema de precios, del bajo precio de cacao. Dice, estamos promoviendo el cacao fino y aroma, pero que el precio es relativamente bajo sin importar la variedad. Si nos puede comentar, por favor. Sí, muchas gracias. Me voy a referir primero al tema de República Dominicana, que me parece a mí que aunque República Dominicana no tiene los niveles, por ejemplo, de cacaos finos o de aroma. De hecho, que en la última definición de parte de la ICO, lo que logró alcanzar después incluso de hacer varias apelaciones, fue el orden del 60-65% de cacaos finos o de aroma. La diferencia, por ejemplo, nada más les doy algunos datos que he recopilado en las investigaciones que yo he hecho. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana hay 150 mil hectáreas de cacao sembradas, mientras que aquí nosotros estamos hablando en el orden de unas 3 mil y resto. Hay alrededor de unos 40 mil productores distribuidos en unas 36 mil fincas. Un elemento clave que ha ayudado a todo este proceso es que República Dominicana es el mayor exportador mundial de cacao orgánico. Aproximadamente controla el 60% del mercado mundial. Entonces, esta situación ha generado que en el caso de República Dominicana tenga un posicionamiento importante en ese,
en ese mercado. De hecho, que ellos en cacao orgánico, para los que les gusta más esto, yo no soy especialista en los temas productivos, pero ellos, por ejemplo, en orgánico, manejan dos variedades. La variedad Sánchez, que es una variedad propia que ellos han desarrollado, y esta variedad es interesante porque ellos la exportan no fermentada y tienen un mercado, un nicho de mercado, digamos, principalmente en el mercado norteamericano de unos clientes que le solicitan el cacao sin fermentar. Y esta variedad Sánchez dentro de la parte orgánica es alrededor de un 70% del cacao orgánico. Y la otra variedad es la española, ¿verdad? Haciendo referencia a la isla, la española, esa variedad sí la venden fermentada y el nicho principal que ellos tienen es la Unión Europea, donde tiene una alta aceptación. Entonces, incluso me consta a mí que los mismos dominicanos han estado buscando, porque ellos ya tienen una limitación en materia de su frontera agrícola, incluso han estado buscando otros países para cultivar cacao orgánico. Entonces, la fortaleza de ellos ha sido precisamente eso. Nada más un dato interesante a nivel adicional, ellos en la última década crecieron en exportaciones en el orden del 322%, sobre todo, hay que tener claro, en el caso de Costa Rica sabemos que uno de los principales productos de exportación es el café. Para los dominicanos el cacao es su café y han hecho las cosas muy bien y ellos proyectan en esta década exportaciones en el orden de los $500 millones. Me voy a referir rápidamente por razones de tiempo al otro tema. El aspecto con relación al tema del precio, digamos, es que la mayoría de los cacaocultores costarricenses son tomadores de precios por una razón muy, muy práctica, y eso es algo absolutamente constructivo. Normalmente, cuando se plantea un proyecto, digamos, de cacao nuevo, y los que ya existen que se plantearon es desde el lado de la oferta, o sea, lo que yo voy a producir de cacao, entonces trabajo en función de eso. Pero no se trabajó en el mismo proyecto en función de la demanda. Para yo poder tener una demanda garantizada y poder competir en mercados más especializados que me paguen mejores precios, debo desde un principio de trabajar en las certificaciones y en la trazabilidad que me exigen esos mercados. Entonces, si no tengo, digamos, esa trazabilidad, no tengo certificaciones como Fair Trade, o sea, de comercio justo, Rainforest Alliance, u orgánico, cualquier otro tipo, o incluso si quisiera exportar a mercados convencionales como Europa o Estados Unidos, si no tengo las certificaciones necesarias y no he implementado también en mi finca, en mi proceso, porque estas certificaciones van a considerar la trazabilidad desde la finca hasta la planta, si no he invertido en ese proceso o dentro de mi proyecto no se consideró eso, al final de cuentas, cuando ya yo tengo el cacao para venderlo, de lo que puedo hacer es al mejor postor, y discúlpenme lo coloquial de esto, y ahí va a ser muy difícil vender. Mi sugerencia para los cacaocultores, las organizaciones o aquellos que están empezando a querer desarrollar esos productos es vean el tema de la demanda de primero. Y la demanda, el mercado nos está exigiendo certificaciones, y vemos ahora lo que les explicaba en términos de sostenibilidad de la Unión Europea, pongan primero adelante como debe ser, los bueyes adelante de la carreta y no al revés como a veces los estamos haciendo. Trabajamos mucho en la parte productiva, pero no nos estamos preocupando por el tema del mercado. Yo sé que eso cuesta, pero a la postre eso es una inversión, porque si yo no invierto eso, voy a tener que seguir pagando vendiendo el cacao a los precios que están. Nada más les doy un punto de referencia. En promedio, el año anterior, en las bolsas de commodities se vendió los cacaos ordinarios en el orden de los $2,000 la tonelada, mientras que en el caso de los nichos de cacao fino de aroma, prácticamente los precios subían en promedio hasta un 60% respecto a eso. Y en los mercados de Fair Trade, los precios siempre están por arriba también. Muchas gracias, don Jaime. La última pregunta para Moisés. Tengo aquí, nos preguntan, ¿cómo puede ayudar la empresa privada a capacitar a los productores en la aplicación de enmiendas para reducir la absorción de cadmio? Bueno, ahí sí le quedo mal, porque yo creo que el doctor Chávez es el que más información tiene respecto a enmiendas y actividades. Lo que sí les puedo decir es, a ver, desde la experiencia que hemos tenido en la plataforma y hemos tenido un par de actores, digamos, del sector privado,
sí es importante generar ese vínculo o ese acercamiento entre quien compra el cacao, quien lo procesa y quien lo está produciendo. Muchas veces, si analizamos esa agrocadena, vemos que en ese centro hay muchos actores donde se pierde justamente lo que mencionaba don Jaime, que es el tema de la trazabilidad, que hoy por hoy es sumamente importante y trascendental para poder, digamos, ofrecer un modelo comercial eficiente. Entonces, por ahí yo creo que la identificación de que el sector privado, que a fin de cuentas es el que uno de los principales motores de esta actividad, al menos aquí en Costa Rica y en Ecuador, lo sé de lleno, sí es importante que, ¿verdad?, que se empiece a generar ese vínculo más cercano entre el privado y a quien se le compra el cacao para justamente hacer esos trabajos. Nosotros con la información que hemos ido generando con los mapas georreferenciados, pues eso lo estamos poniendo a disposición de todos los diferentes actores de Costa Rica, Comex, Procomer, el mismo MAC, porque ese mapa nos permite a nosotros saber la ubicación exacta, incluso dónde está la finca del productor, a diferencia de cuando se tiene un punto georreferenciado donde nada más se tiene un puntito, ¿verdad?, en un mapa de Google o algo así. Con eso estamos sabiendo exactamente la cantidad de árboles que el productor tiene, podemos definir las variedades de cacao que ellos tienen, y si vemos que hay un problema, por ejemplo, de cadmio, o como sabemos que hay otros temas de metales pesados que ya pronto ingresan, poder ir directamente a ese productor, incluso dentro de esa unidad productiva, saber dónde está el problema. Entonces, sí, los incentivo a que busquen ese acercamiento con el sector productivo, sin menospreciar a los intermediarios, pero a veces sabemos que el intermediario a veces hace poco y gana mucho por hacer nada. Entonces, es eso, es fortalecer ese vínculo entre el sector privado y el sector productivo, y asegurándonos de que sea una relación ganar-ganar, porque yo creo que tanto el privado quiere ese acercamiento con el productor, como el productor quisiera ver ese acercamiento con el privado para acortar la cadena y recibir un mejor precio por su cacao. Muchas gracias. Tengo aquí un comentario. Desde la academia hay que empoderar a los jóvenes, sobre todo los que viven en zonas rurales, para impulsar la economía de alto valor agregado en productos agroforestales. Hay que promover programas de emprendedor rural en busca de esos desarrollos en los territorios. Para ir cerrando con esta actividad del día de hoy, me permito comentarles que en el marco del proyecto Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050, vamos a elaborar una ficha de este foro, que va a estar entonces en línea para todos. Además, este video va a estar en línea en la plataforma, en el canal de YouTube de Platicar del INTA. Y mientras le doy la palabra a Eduardo, quien nos va a hacer el cierre de este foro, vamos a poner en el chat que me han preguntado si el proyecto tiene algún enlace donde pueda la gente conocer más información del proyecto. Entonces voy a pedirle a Hazel, que sí me ayuda, a poner en el chat para todos el enlace del sitio del proyecto que está dentro de la plataforma de Fontagro. También pueden irse a la plataforma de Fontagro, quien es el financiador de este proyecto, y ahí pueden accesar a este proyecto y a otros proyectos más. Eduardo, tal vez en el cierre que usted va a hacer, podría comentar algo sobre un último comentario que viene aquí, que dice, ¿dónde hacen análisis de tierra para saber si tiene cadmio? Y como esto es un objetivo dentro del proyecto, se lo dejo a usted para comentar y para que nos haga ese cierre. Por favor, adelante. Gracias, Laura. Solamente para también siguiendo la pregunta que le realizaron a Moisés sobre el nexo, ¿no?, entre lo privado, la investigación, pues la respuesta no la conozco. O sea, y como el sector privado tiene múltiples canales de participación con el agricultor, no creo tampoco que haya una respuesta única. Sin embargo, es importantísimo involucrar al sector privado en este tipo de acciones. Nosotros tenemos los proyectos de mitigación en Ecuador. 4 son con el sector privado, con empresas que aportan para que podamos montar estas fincas con agricultores asociados a ellos y que de alguna manera esos resultados puedan extenderse. Entonces, nuestra consigna sí es involucrar al sector privado. Y ojalá podamos luego, con el proyecto que yo les comentaba,
ya en nuestro grupo interno, poder hacer análisis de adopción, porque creo que esa es la clave. Saber qué características debe de tener el productor o cuáles son los principales aspectos para que un productor decida adoptar una tecnología para mitigar cadmio. Esa es una respuesta, esa es una, perdón, una pregunta que debemos responder en el futuro. Yo sé que no es un tema sencillo, pero bueno, acá estamos para tratar lo que no es fácil, básicamente, ¿no? Sí, bueno, respondiendo lo de la pregunta, bueno, lo que deberíamos buscar siempre es hacer un análisis en almendra. Yo no recomiendo para el tema de cadmio hacer un análisis de suelo porque no hay muy buena interpretación, ¿no? Primero empezar que hay muchísimas metodologías para detectar el cadmio en el suelo y dependiendo de cada metodología es una interpretación. Entonces, si mañana va a un laboratorio que tiene una metodología y después manda esa misma muestra a otro laboratorio que tiene otra metodología, lo más probable es que el resultado sea diferente y que la interpretación sea confusa. Entonces, lo mejor es tomar una muestra de sus almendras, de las almendras del cacao, y enviarlas a un laboratorio que hagan el análisis de cadmio total. El laboratorio debería de tener un buen sistema de control analítico y de calidad, debería de tener un sistema de medición de cadmio muy fiable, con equipos de última tecnología. Recuerden que el cadmio normalmente está presente en las almendras de cacao en niveles muy pequeños, que se conocen analíticamente como partes por millón. Entonces, estamos hablando de 3 partes por millón o menos, incluso algunas muestras pueden tener menos de 1 parte por millón. Entonces, es importante que el laboratorio pueda medir esa característica, porque si resulta que el laboratorio puede medir de 10 partes por millón para arriba, no le va a servir. Entonces, no le recomiendo mucho hacerlo en suelo. El mismo criterio que aplica para almendras va a aplicar para suelo, es decir, un laboratorio con buena tecnología de medición, un laboratorio con trazabilidad, un laboratorio que pertenezca a alguna red de interlaboratorios. Yo no le podría decir nombre y apellido porque no conozco en Costa Rica. La idea del proyecto sí es que el INTA pueda hacerlo. Actualmente estamos trabajando, o el INTA está trabajando en perfeccionar la metodología. Estamos apoyando fuertemente desde el proyecto para que esto ocurra. Esperamos que el próximo año ya podamos decir, estamos ya en capacidad de hacerlo internamente en el INTA. Pero bueno, hasta que eso ocurra, tenemos que tomar decisión de enviar a otra muestra, al analizarlo en un laboratorio externo y que tiene que tener criterio. Otra cosa que quería mencionar, Laura, porque veo que nuestros participantes siempre están ávidos de información. Y el proyecto actualmente está colaborando con una iniciativa del Ministerio de Agricultura que la viene implementando con la cooperación técnica alemana y con el proyecto Cadenas de Valor, que lo lleva CEFA junto con la institución CEFA con la GIZ, que es la cooperación técnica alemana, y está liderado por el Ministerio de Agricultura. Es la elaboración de guías técnicas para el manejo de cadmio en cacao. Ellos le llaman caja de herramientas, y realmente es una caja, ¿no? Es una caja con libros de varios tomos, no son guías. Ahí hay para todo tipo, ¿no? Hay guías que están direccionadas a los técnicos, hay guías que están direccionadas a los laboratorios, hay guías que están direccionadas a los agricultores, y hay de todo, desde la interpretación de un análisis, hasta la selección de un laboratorio, hasta la aplicación de enmiendas, etc. Ahí, me parece que la última listado son como 20 guías, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener digitalmente también en el sitio web del proyecto, porque es una participación también del proyecto Cacao 2030-2050 y va a ser de libre descarga. Los productores, los técnicos, los tomadores de decisiones van a poder descargarlo de forma gratuita y lo van a tener en digital en su computadora para leerlo en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, cada guía va a tener su direccionamiento y va a estar, digamos, afín a cierto lector, ¿no? Entonces va a haber guías que son un poco más técnicas, con un lenguaje un poco más complicado, pero hay guías que son más direccionadas a los agricultores y gente que de pronto no es especialista en la temática. Pero eso también va a ser parte de la contribución del proyecto en el componente de gestión de conocimiento.
Y bueno, finalmente quisiera también agradecerle al INTA, agradecerle a la empresa que nos ayuda con la organización de este taller y de este foro. Se han pasado realmente, a Laura también por su trabajo constante y a todos los colegas que trabajan con nosotros en los componentes del proyecto, ¿no? A Daniel Bravo y también a Ramón Espinel y el grupo de socioeconomía aquí de SPOL, que nos han colaborado fuertemente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Este ha sido un año muy complejo, creo que todos ustedes lo han podido vivir en su trabajo, porque hemos tenido muchísimas restricciones para el tema de movilidad de campo, ¿no? Entonces, y en el proyecto con múltiples países, es difícil que cada país tenga la misma dinámica, ¿no? Para este tema de confinamiento. Entonces, los colegas de Colombia pasaron muchísimo tiempo confinados y con muchas más restricciones de movilidad que nosotros en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos ahí caminando, esperando que el año 2021 sea, digamos, un año un poco más normal dentro de lo posible y que podamos retomar nuestras actividades, obviamente cuidándonos y con una forma segura, pero lo más normal posible en lo que quepa, ¿no? Muchas gracias igual, Laura, a todos nuestros colegas, los panelistas de hoy se pasaron, estuvieron espectacular y la organización, como siempre, muy buena. Y gracias a todos los participantes por sus preguntas y, bueno, si tienen alguna duda adicional, pueden contactar a Laura o pueden contactarnos a nosotros directamente si es alguna pregunta en cada componente, ¿no? No sé si alguien, si ya damos por cerrado, Laura, le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. Gracias. En el chat y ahora al final les va a aparecer también el enlace del sitio de esta plataforma que está colgada en la plataforma de Fontagro, quien es el ente financiero de este proyecto. También les dejé mi correo, pueden escribir al INTA, lramirez@inta.go.cr, y yo puedo facilitar, trasladar el resto de sus preguntas a los diferentes conferencistas del día de hoy. Nuestras disculpas que no pudimos abordar todas las preguntas, tratamos de abordar en su gran mayoría. Vamos a trasladar aquellas que no fueron contestadas a los conferencistas y en esta ficha técnica que les comentaba, ahí van a aparecer. Vamos a tratar de hacer una síntesis de la plenaria donde estemos considerando todas las preguntas, incluyendo las que nos pudimos contestar esta mañana. Agradecer muy, muy especial a Rocío Fallas del Ministerio de Agricultura, Moisés de la ERC, siempre activo, ojalá que se mejore del dedo, Alan Marta del CATIE, muchas gracias, don Jaime, COMEX, y obviamente Eduardo, nuestro coordinador regional de esta plataforma. Mil gracias a todos, a ustedes participantes de los diferentes países. Nos vemos pronto. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Thank you.